semana. Mira, los artistas, mira. Con harta gente. Pase nomás, por favor. Con hartos invitados el día de hoy. Una gran invitada se viene a tomar desayuno. Alison Mandel estará con nosotras conversando absolutamente de todo. Además, estaremos develando los misterios del ABP con un experto. Sí, el acuerdo de vida en pareja será tema de Mujeres Primero. Así que usted puede enviar todas sus consultas, sus mensajes, sus preguntas a @mujereslared, nuestra cuenta de Twitter que queda abierta desde ahora ya. Barbarita Canales con el horóscopo, tenemos desfile de moda. Sí, y un cuanto. Oye, vamos a partir inmediatamente con las noticias. Estás recién hablando de Alison Mandel, que tiene una obra de teatro junto a su novio, Pedro Ruminot. ¿Le pasará lo mismo que a Megan Fox, digo yo? No sé, pero fíjate que antes de hablar de Megan Fox... Publimetro destaca lo siguiente. Dice, la actriz explicó cómo lograr balancear todos los aspectos de su vida. Mi esposo y yo nunca tenemos momentos de intimidad. Megan Fox dice, oiga, la suelta y dice... La suelta, digo, la verdad. Habla sobre su matrimonio. No tenemos relaciones sexuales ni sensuales. ¿Será como Jennifer Lawrence con su ex? Que también no se da el tiempo para la intimidad real, hay mucho apego, mucho trabajo. ¿Y bueno, cuenta por qué? La mujer de 28 años se casó con Brian Austin Green el año 2010. Desde entonces ha trabajado en varias películas y ha tenido dos hijas, Noah Shannon Green y Bodie Rayson Green. Bueno, la Shannon y la Noah. No. Y actualmente Fox está promocionando la cinta Tortugas Ninja. ¿Y será esto una manera de promocionar? Decir, miren, yo que soy objeto de deseo de cualquier hombre que cruce alguna avenida, rígida, podría decir que soy tan rica que me quiero guardar para mí misma. No tengo tiempo para tener relaciones sensuales ni sexuales porque no quiero gastar este cuerpecito que es deseado por todos. ¿Por qué darle amor a uno si puedo darle amor a todos? Básicamente, esa es la reflexión que hice todo el fin de semana con respecto a esta noticia que me tiene preocupadísima. ¿Pero será? Por no tener. Oye, pero ¿será que sexo? No, que no les alcanza espacio en la casa, que viven en un departamento de 70 metros cuadrados y las guaguas, los hijos están ahí cerca, que se les meten mirando en la pieza y por eso no pueden tener intimidad. ¿Cuál será el problema de Megan Fox con el marido como para que no tenga ¿Será intimidad? ¿Será que ya no le pasa nada con él, no? Que no, quizás ya pasó la etapa y ahora está más tántrica. Más tántrica y tiene ganas de solamente disfrutar del sexo tántrico o a distancia. Y no necesariamente quiere ir. ¿Y por qué lo hace público? Es la otra pregunta. Porque si es un tema tan... Porque como, mira, dice abajo. Tan de pareja, tan íntimo. Digo, ¿Por qué? Actualmente Fox está promocionando las Tortugas Ninja. ¡Ah! Y las Tortugas Ninja no tienen sexo. Claro. Las ninjas. Claro, Miguel Ángelo era asexuado. Y Rafaelo también, así que... Y Leonardo, bueno, tú sabes... Leonardo... Tú sabes los bajos mundos que... Leonardo andaba en otra. Andaba en otra, ¿eh? Ahora, Donatello... Donatello era como tonto para el salto. Ah, ya, entonces es un tema netamente marquetero. Uno no se podría imaginar esa pareja que no le pase nada a uno con el otro, porque al resto del mundo nos pasa todo con ellos. Sí, con los dos, de hecho, al mismo tiempo. Indistintamente. Con los dos. ¿Cuánto tiempo puede llevar una...? Porque siempre hablamos de que ya sexo de repente cuesta el día a día, la levantada temprano, los hijos, la pega, el exitismo. Siempre hay una buena excusa para no tener sexo. Claro, estás preocupado de otras cosas, entonces no tengo cabeza para esto, no tengo cabeza. Sí, no me da el cuero, como dicen. Claro. Chan. No tengo cabeza, chan. Y el día pasa, la vida pasa y puede pasar mucho tiempo. Y te das cuenta que pasan meses. Meses, incluso años. Puede ser. O de repente decir, sí, la última vez que hice el amor con mi mujer fue hace como 3 meses. He escuchado varias veces, sí, sobre todo parejas que tienen hijos, que ya están cansados, que trabajan todo el día, que no tienen tiempo. Y como que no es prioridad, como que ya no se gustan tanto, no es prioridad y comparten como las otras cosas de la vida, pero ya eso como que ya no es tema. Y ahí ahora, se llena, ¿cuánto tiempo se sostiene una relación así? Esa es la otra pregunta. Hasta que llegue otro y le caliente la oreja a ella, hasta que llega otra y le sople el té o la sopa a él. Con más power, con más potencia. Entonces, uno se arma una película de la pareja y no tienes ni idea de realmente qué es lo que pasa. Pero sí se sacan selfies, disfrutan, se abrazan. Por ejemplo, llevándolo a un ámbito mucho más... mucho más que tiene que ver con el día a día, el beso diario. ¿Cuántas veces al día tú le das un beso a tu pareja? A veces en la cara, a veces un topón y listo, ¿no? Un beso. Eso también es un indicio de que te puede pasar lo mismo que a Megan Fox. ¿Viste? Oigan, bueno, chicuelo, hoy al parecer están pronosticados 28 grados de temperatura, bastante veraniego el día, pero la semana se va a comportar bastante.
gigante bipolar. Sí. Y eso lo vamos a consultar de inmediato con nuestro meteorólogo Gianfranco Marcone, que se encuentra en algún lugar de Santiago Gótica. ¿Cómo oye, está? Oye, tenemos el mismo fondo, ¿eh? Oye, Gianfranco. Sí, sí, pero él es de verdad. El de nosotros. Nosotros tenemos una pintura y tú estás... ¿Cómo estás, Gianfranco? ¿Cómo estás, Gianfranco? Hola, muy bien, ¿ustedes cómo están? ¿Te pareces a alguien? Perdona que haga este aro, aro. Sí, se parece. Juan Pablo Flores, el Club de la Comedia. Sí. ¡Ah, fíjate! ¡Se parece! ¡Tal cual! ¿Te lo habían dicho antes o no? Lo han dicho mucho, muchas veces. O sea, no soy original. Problema, no. Perdón, ¿me voy a autocastigar? Póngamela. Gianfranco, queremos saber de tu propia boca, del experto, ¿cómo se viene esta semana el pronóstico del tiempo para estos días santiaguinos? Sí, mira, como tú bien lo dijiste recién, una semana bastante bipolar y en realidad, como está siendo esta primavera en general y debería continuar al menos durante el mes de octubre. En este momento tenemos el cielo casi despejado en algunos sectores con algunas nubes, más parcial, pero esperamos una jornada muy agradable. En este momento tenemos 12 grados y la temperatura debería llegar aproximadamente a los 28, incluso podría llegar a los 29 grados en algunas comunas que son más casa, emblemáticas, por supuesto, con temperaturas más altas. Se dice 14 grados, pero estamos en 12, ¿cierto? Sí. 12,6 específicamente, 12, es decir, 6. Podríamos aproximarlo a 13 grados. Oye, en Gianfranco, por supuesto que eso es en Santiago Centro, Santiago probablemente Centro. En algunas otras comunas hay un poquito más, un poquito menos. Qué linda tu casa. ¿Te gusta? Qué grande. Tiene un patio muy grande. Sí. Oye. Más atrás está la piscina, pero... pueden ir cuando quieran. Gianfranco, tú estás como hijo único, ¿eh? Un poco abrigado te vemos. Sí, te recién... ¿Sí? Sí, pues, está hablando recién de una piscina. La primavera es tan esquiva, ¿eh? Cuesta tanto que sea firme. ¿Cuándo va a ser el momento que se abra, digamos, la temporada para que uno meta la patita o haga un leve chapuzón en una piscina? Porque el calor se viene, parece, ¿no? Debería llegar ya en noviembre las temperaturas un poco más acorde a la época, es decir, a lo que es la primavera. Esperemos que así sea, por lo menos los estudios a largo plazo, que yo para hacer un pronóstico responsable podría decirte de aquí al día viernes, por ejemplo, con temperaturas, con condición del cielo, pero por supuesto siempre se pueden hacer estudios a largo plazo, más o menos diciendo cómo se vendrían las variables, pero en general, no me vengas a preguntar, por favor, cómo se viene la Navidad, porque no te lo voy a decir para nada. Sí, te lo pregunté el otro día, por supuesto, pero no corresponde. No, veamos cómo está la Falta semana. Mucho tiempo. De aquí al Así viernes, es. Ponte tú, de aquí al viernes, ¿cómo se viene? Bueno, de aquí al viernes, por lo menos en lo que es la región metropolitana, se ve bastante inestable, pero en relación solamente a ingresos de nubosidad, no se ven precipitaciones por ahora, al menos de aquí al viernes y tampoco el próximo fin de semana. Hoy día y mañana deberían ser los días más cálidos, hoy día 28, mañana bajar un poquito a unos 26, 27 grados y ya entre el miércoles y el viernes la temperatura va a andar entre los 20 a 24 grados con, por supuesto, un cielo mucho más nuboso. Justamente... En lo que es... Dime. No, por supuesto, te estaba interrumpiendo como para también formar parte de la conversación, pero por supuesto, continúa. Lo que es el resto del país, más o menos muy parecido. En realidad, el cielo con abundante nubosidad, no deberíamos tener grandes precipitaciones, solamente entre la Araucanía y el sur podrían tener algunos chubascos así bastante débiles. Y yo creo que lo más importante esta semana es lo que está ocurriendo en este momento, que en realidad recién en hora 7 lo decían. Las nevadas que están ocurriendo en Punta Arenas y que en realidad no son tan acordes a la época, sino que es parte de esta primavera inestable en general que está ocurriendo. Qué loco. Entonces, la recomendación es no guardar todavía el abrigo, porque sube y baja la temperatura, ¿cierto? Sí, por supuesto. O sea, si bien a lo mejor el abrigo podríamos guardarlo, pero no la chaleca, como se dice por ahí. O la chomba. Todavía, claro, todavía no guardarlo porque la madrugada está siendo todavía bastante fría. De hecho, en primavera es muy común que ocurran algunas heladas que a los agricultores los tienen un poco ahí medio nerviosos. Pero es una época en general inestable. Que en el fondo, como consejo final, la gente que se vista por capas, estilo cebolla. Así es. Porque hace igual frío en la mañana y luego el día empieza a y después uno queda como tomado de garganta. Y el miércoles llega el sol de México, así que bueno, va a estar con sol. Luis Miguel llega a nuestro país el día miércoles. Gianfranco, un abrazo. Dígame. Para ti. Muchísimas gracias. Nuestro meteorólogo aquí en Cabecera. Un abrazo a toda la gente del sur. Estuvimos recién hace pocos días en Temuco, Pucón, y hacía frío. Estaba cayendo una garuga. Así. Un beso grande para ti. Un abrazo para todos. Oye, volvamos acá a este escenario local, pero para hablar de lo que está pasando en Noruega. Fíjate que una niña de 12 años, esto es de locos, una niña de 12 años se va a casar en 3 días más con un hombre de 37 años. Una pequeña relata en su blog los preparativos incluso de su próxima boda con un hombre 25 años mayor, al que casi no conoce. Están ustedes viendo las imágenes de esta pareja dispareja.
Thea se llama ella. Es una niña noruega de 12 años que aproximadamente hace un mes abrió su blog de boda. Así como lo oyen, la pequeña que aún cursa el séptimo grado es amante de los caballos y fan de One Direction, una niña. Sí. Contraerá nupcias esta semana, de hecho, ahora en octubre, con un hombre 25 años mayor llamado Geir. Todo por decisión de su propia madre. La noticia ha causado revuelo en las redes sociales y cientos de personas recalcan la inmoralidad, incluso la ilegalidad de este hecho, y exigen la intervención del gobierno, del Estado, del que sea, incluso de la UNICEF. Pero pocos saben que en realidad se trata de una campaña masiva de la ONG noruega Plan Norge, que justamente busca concientizar a la sociedad sobre el matrimonio infantil, una grave realidad que viven miles de niñas menores de edad en el mundo entero. Fíjate que en Bangladesh, por ejemplo, el 86% de las niñas son casadas antes de cumplir 18 años de edad. Ajá. Los padres le suelen buscar la pareja porque suelen acordarlo con la familia, por contrato o por compraventa. Claro. Y finalmente, el 86% de las niñas menores de edad terminan siendo casadas. La mayoría incluso ni siquiera termina sus estudios básicos. Los padres toman esta medida para eliminar los gastos de manutención, ya que la novia pasa a formar parte o pasa a formar como carga de la familia del esposo. Entonces es como que la familia de la niña se la sacude, más o menos. Además, la dote de la familia de la niña debe hacer que se vaya incrementando con la edad, por lo que muchos eligen casarlas incluso desde los 8 años. Países como Bangladesh, Guinea, República Centroafricana, Mali, Mozambique, Malawi, Madagascar, Sierra Leona, Níger y Chad son algunos de los países, o de hecho son los 10 países con mayor índice de niñas novias. Sin embargo, la UNICEF recalca que eliminar el matrimonio infantil no solo mejoraría la calidad de vida y la psicología, incluso la vida sexual de las niñas, sino que así podrían incluso terminar sus estudios, contribuir con elevar el Producto Interno Bruto de sus países, los salarios, profesionalmente, y desarrollarse como personas. Claro, como seres humanos. Y como profesionales y ser un aporte. ¿Se acuerdan del video que mostraron? ¿Se acuerdan ustedes de ese video que mostraron de una niña con un video, dando un testimonio real de que ella no quería casarse y por eso se escapaba? Dejaba casa, dejaba familia, dejaba papá. Papá, exactamente, porque ella no estaba de acuerdo en un momento de lucidez de ella, porque finalmente ella nace dentro de este entorno donde la cosa funciona así, escapa y por supuesto, no sé en qué termina esa historia, no me acuerdo bien, pero reconocemos un momento de lucidez de esta niña, una madurez. Y en buena hora. Y en buena hora. Vamos a cambiar de tema, usted siempre se preocupa de tener el mejor maquillaje. El mejor maquillaje, el más caro, el con cosas más naturales, el que tenga polvitos, minerales, todo eso a propósito de la Megan Fox. Tenemos aquí 5 errores a la hora de comprar un cosmético. Si usted quiere saber exactamente cuál es el cosmético que más le conviene por bolsillo y por piel, no se pierda este informe que le daremos a continuación. Número 1, pensar que los productos son mejores cuando son más caros, Janine. Realmente uno dice, no, esto es caro, ¿ah? Esto debe es bueno, caro. Debe ser bueno. Estupendo, por supuesto. Bueno, relacionar el precio de un producto cosmético con su calidad es uno de los errores más comunes y frecuentes en cosmética. Pero lo cierto es que dicha relación no existe a pesar de lo que muchas veces queremos creer. En el fondo, la inclinación por los productos necesariamente más caros acaba siendo un puro acto de autoconvencimiento y de gasto extra, gasto extremo que de repente no es ni siquiera necesario. Una limpiadora de una marca carísima, que no la voy a nombrar, no tiene por qué ser mejor que otra que vendan de repente en la farmacia. Un hidratante también mejor que otra crema que puedan vender en un lugar que no sea tan refinado, pero que tenga estos productos que funcionan igual. Los ingredientes irritantes y prescindibles son tan comunes en los productos caros como los asequibles, e incluso tampoco es extraño, raro, encontrar productos casi prohibitivos con fórmulas terriblemente aburridas, mientras que hay productos muy bien formulados a precios inferiores y que funcionan. Si a usted le funciona y a mí me funciona, perfecto. Claro, la cosa usted y a mí no. Pero el asunto es quién se va a poner a experimentar para ver cuál le funciona y cuál no. Uno a veces prefiere irse a la segura
y comprarte un producto de una marca como reconocida, claro, como que esté patentada, como que tenga como mucho reconocimiento mundial. Claro, o de repente no necesariamente lo que te sirve a ti me sirve a mí. Obvio. Porque uno pide el amigo el dato a la amiga y dice, chuta, pero no me resultó. A mí la piel no me quedó tan hidratada como yo veía que te quedaba a ti, por ejemplo. Número dos, creer que los productos o ingredientes naturales son siempre mejores o naturales. No, esto es todo natural. Todo natural, con productos minerales que le pueden servir a usted o su piel. No tiene nada químico, nada químico. Y finalmente, el mundo está lleno de cosas que te hacen daño y cosas químicas que también te dañan la salud de la epidermis. El propio término natural se ha convertido en un efectivo eslogan de marketing. Exactamente. En cuanto a la nutrición, los alimentos orgánicos, obviamente naturales, aunque hay excepciones a esto, como las grasas hidrogenadas, que son claramente superiores. Pero este acierto no se traslada por igual al mundo de la cosmética. Hay decenas de ingredientes cosméticos naturales beneficiosos y decenas de ingredientes cosméticos naturales que son cuestionables. Uno no sabe exactamente, como por ejemplo está el mentol, el eucalipto o múltiples aceites esenciales aplicados sobre la cara, que de repente pueden causar irritación, sobre todo si uno no tiene el manejo de la salud de su piel y que el dermatólogo nunca quizás repare en decirte, jamás uses esto. Claro, para pero hay como que el conocimiento popular te habla, hay recetas como caseras de las que siempre hablamos acá en el programa, ponte tú la miel. O sea, la miel es un producto que... Noble. Noble. Noble, de la naturaleza. ¿Qué daño le puede hacer la miel si está repleta de nutrientes? Puede haber un efecto alérgico. Pónete por allá. Número tres. Pero es poco probable. Creer en los ingredientes mágicos. No sabría hasta qué punto decir que esta estrategia es relativamente novedosa o no. Probablemente no lo sea y simplemente han cambiado los ingredientes mágicos promocionados, tales así como... a modo de publicidad, siempre como el ingrediente mágico, el ingrediente secreto. En términos generales, todo producto cosmético idealmente debe estar formulado con una cierta variedad de ingredientes beneficiosos, si cabe más cierto aún, el caso de los hidratantes, las mascarillas y los sueros, tienen estos ingredientes secretos que dicen, no, con esta... aquí pago la plata, aquí está, aquí estoy invirtiendo. Número cuatro, estar seducido y tentado por cada nuevo producto anuncio. Llega la modelo Megan Fox, así estupenda, ya que no tiene sexo, claro, pero llena crema y te dice, a mí me funciona y por favor, cómpralo tú también. No necesariamente a uno le va a quedar bien. Obvio, sí, pero esa publicidad. Que no se debe engañar. Por supuesto que no. Le están metiendo el dedo, amiga. Oiga, leer una revista de moda y belleza y estar sometido a una verdadera avalancha de información, de pieles perfectas, fórmulas de post última generación, promesas de que va a quedar mejor que antes, que va a quedar más joven que su hija. No, eso ya no puede ser. Porque hay un porcentaje de mejoras clínicas sin precedentes, seductores envases diseñados por expertos para captar la atención del consumidor. Queremos creer, y si aún no se ha obrado el milagro en nuestra piel, puede que esto lo consiga en un producto que tenga menos parafernalia, pero que sea igual de bueno, es decir, más barato. Quien no busca ni prueba, no encuentra. Así que el que es busquilla, prueba, pregunta, se hace test y en su propia piel, consulte, puede funcionarle muy bien. A su dermatólogo por internet. Oye, hay muchos... No, no le pague la consulta, porque la... Sí, páguele, vaya, que te vea la piel. Y lo importante es cuidársela, porque uno realmente el dermatólogo lo pasa por alto. Sí, no, y hay muchos dermatólogos que te dan recetas particularmente para tu tipo de piel, sobre todo las embarazadas, cremas de almendras que son espectaculares, formuladas por ellos mismos, que son una maravilla. Número 5, creer todo lo que te dice una vendedora cosmética. No, este producto... Sí, la vendedora siempre te lo va a querer... ¿En la vueltita? Sí, no. Además, señora, tranquila, señora, señorita, usted que nos está viendo, siempre la maquilladora, la niña que te vende el producto, como que lo aplica súper bien. Y uno después se lo aplica súper mal y dice, no, pero no era como, me lo dejé diferente. No, no. Me engañaron. Bueno, existen técnicas también, así que póngale ojo no solo al producto, sino que también a la técnica. Se pone el rucho así mal. Bueno, el principal entrenamiento de las vendedoras cosméticas no es exactamente en cosmética, es en técnicas de venta. Así que sin duda deben tener conocimiento mínimo sobre cosmética, pues al fin y al cabo van a venderte productos cosméticos. Por ejemplo, yo tengo aquí como rojo, tengo algo para eso, ¿te ayudan?
Oye, sí, en realidad, ¿ves cómo se te ve? Y te compensen. ¿Ves cómo se te ve mejor la piel? Claro, te ponen una luz bonita, te acercan el espejo, te lo ponen a cierta distancia, uno medio miope, no alcanza a ver nada, entonces viene y compra el producto. La diferencia entre un producto cosmético y un producto dermatológico, también hay que prestarle atención. Y hay gente que hace la diferencia entre productos testeados en animales y productos que no han sido testeados en animales, y eso hace también la diferencia para en el momento de elegir. Exactamente. Oiga, mi querida, oye, todos pensábamos, por alguna extraña razón, que Pampita iba a dar a luz una guagua, una niñita. ¿Y? Pues no, fue niñito. Se nos cayó hoy en nuestra teoría de que, de que teníamos 8 embarazadas de niñitas, se nos fue. Teníamos una nota preparada para lanzarla justo hoy día. Del baby boom de puras niñitas que están haciendo. Se borra, se borra. Delete. Y es que por parto natural nació Benicio, el hijo de Benjamín Vicuña y Pampita. Nació el día de ayer, fíjate, ayer domingo en la mañana. Tempranito midió 50 centímetros y pesó 3 kilos y medio. Y el niñito. 3 kilos y medio y 100 gramos. De puro testículo. Y 100 gramos. Así es. Acompañados por sus madres, Tania Dos Santos y Isabel Luco. Por supuesto, Carolina Pampita Arduaín y Benjamín Vicuña recibieron a su cuarto hijo. La pareja llegó este domingo tempranito por la mañana a la clínica Las Condes, donde la modelo argentina tuvo un parto natural y sin complicaciones. Exactamente a las 10:30 nació el pequeño que bautizaron como Benicio, siguiendo la tradición de los nombres con B, que se sumó a los otros 4 herederos del clan. Bautista, de 6 años, Beltrán, de 2 años, y Blanca, que es la hija mayor de esta pareja, que, como ustedes recordarán, falleció en el año 2012. Descubriendo América entre mares de lágrimas dulces, descubriendo la vida. Bienvenido, don Benicio, escribió Benjamín Vicuña, como ustedes están leyendo, en su cuenta de Twitter. Y, por supuesto, sin desdibujar la sonrisa de su cara, Isabel Luco, la mamá de Benjamín, abandonó la clínica junto a su consuegra, la doña Tania, a las 3 de la tarde, más o menos. Y en la calle, bueno, a punto de tomar un taxi, confesó que era un chiquillo grande y precioso, hablando orgullosa de su nieto. La guagüita está súper bien, todo fue maravilloso, comentó la madre de Benjamín Vicuña, y dijo que es una guagua sanita y grande, que están todos muy contentos, muy emocionados y llenos, por supuesto, de una tremenda ilusión. Benicio midió, como les decía, 50 centímetros, pesó 3 kilos y medio, ya conoció a sus hermanitos y el círculo cercano de sus famosos padres. Aunque la pareja aún no ha compartido fotos en las redes sociales, de acuerdo con su allegado, el pequeño sería la mezcla perfecta entre Benjamín y Pampita, como que tiene algo de cada uno. No. Los ojos de uno, la nariz de otro. Benicio. Como Benicio del Toro. Lindo nombre. Bueno, el nacimiento de Benicio pilla al actor en la promoción de la miniserie Sitiados, que es esta coproducción entre Fox y TVN, y que está inspirada en los hechos históricos ocurridos durante la conquista española y que es protagonizada por los actores internacionales como Andrés Parra, conocido por su rol de Pablo Escobar. No es Tomar, Escobar, en El Patrón del Mar. Ah, no es Tomar. Las grabaciones, como nos comentan acá en el diario Las Últimas Noticias, comenzarían en febrero del año 2015 y va a compartir incluso pantalla con la cantante y actriz uruguaya Natalia Oreiro. Ahí está uruguaya. Entonces el nacimiento de Benicio y no y nació el día de ayer, estupendo, precioso, ¿ya? Tome, Nico, y bueno, Nico, y que nos vienen a eso sería, pues, no era niñita, pero dámela para acá. Ah, ya. Ah, ya. Dámela. Es que exceso de... Tenemos muchas tazas de que estamos tomando. Tenemos un invitado. Estará un rato más Carlitos Durán, el buen mozo abogado, nuestro abogado de cabecera, nuestro licenciado, que nos va a explicar todo lo referente al ABP. Porque al parecer ya no es necesario casarse, así que se abre una luz de esperanza en mí porque me quería ahorrar el matrimonio. De alguna manera voy a poder tener vida en pareja sin necesidad de tanto papeleo. Vamos a preguntar bien. Oye, le quiero leer algo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, ¿de qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Quería decirle algo. Patti Ra 1970 o 1970 dice, ojalá uno supiera que cosméticos no testean en animales. Sería bastante bueno. Ah, pero para arroba eso Google, en la red. Arroba mujeres, es que a veces publicidad engañosa. Bueno, en fin. Señor Molina dijo, ¿quién dijo que comer es sano es fome? Gracias a todos y, por supuesto, público. El menú del día lo vamos a retuitear. Si usted todavía no sabe qué hacer de almuerzo, estamos en hora todavía para que pueda preparar. Y
saber bien exactamente qué le puede dar a su familia. Vamos a cambiar de tema. ¿Hay algún saludo que quieras leer? ¿No? Oye, nos dice Robert Sangüesa, nos dice, lejos el programa con las animadoras más guapas. Pucha que son minas, dice nuestra amiga. Ay, hoy día no había... Ay, eso es para levantarnos el ánimo nosotros. Ay, hoy día no había... Manden un comentario negativo, qué bueno, porque va a partir así la semana, pucha que estamos mal. La que sí generó comentarios extraños, dubitativos, capciosos, es Claudia Schmidt, porque la cuarta destaca la siguiente noticia. Se sumó a campaña contra el cáncer de mamas con imagen de infarto. Obviamente, estupenda Claudia Schmidt. Esa es la imagen donde se le ve todo lo que es el pliegue de las pechugas. La opinóloga de SQP subió a su cuenta de Instagram una fotografía de sus lolas y todo para generar conciencia entre las féminas. La opinóloga de SQP, Claudia Schmidt, se sumó a la campaña nacional para combatir el cáncer de mamas y para incentivar a las mujeres que se realicen este examen preventivo. Subió a su cuenta de Instagram, cosa que voy a hacer inmediatamente, meterme, una foto que dejó a muchos hombres con el corazón en la mano. ¿Ah? Con el pecho parado, así, ¡oh! Infarto. Acompañada el mensaje que decía, cuídate, hazte el examen. La rubia subió la fotografía que estamos viendo a continuación. Usted puede comentar a través de Mujeres en la Red. ¿Qué piensas, Yanine Leal? ¿Tú tenías una opinión? Estaba con respecto a preguntándome... Ya. El efecto que produce este tipo de fotografías bien intencionadas, por supuesto. Nadie creería que Claudia Schmidt no lo está haciendo bien intencionadamente. Claro, obvio. Pero sin duda, yo creo que antes de concientizar a las mujeres o promover que las mujeres se hagan tomen conciencia y vayan a hacerse el examen, la mamografía, yo creo que más bien eso le da gusto a los hombres. También, o sea... Encuentro que es más llegada para ellos que para las propias mujeres. Dispara para todos lados y sirve a todo, pero ¿será la manera? Bueno, puede ser que todos los caminos lleguen a Roma, finalmente. Sobre todo si es de alto impacto, como dices tú, que le llegue a los hombres el mensaje de otra manera, pero finalmente les llega igual. Claro. Y a las mujeres que también reciban esta información. A mí no me parece algo particularmente que me conmueva, pero es más que nada, que es me más, conmueva. Como que me erotiza más que me den ganas de hacerme el examen, ¿me cachai? Claro, a mí me pasa lo mismo. ¿Tipo? A mí no me erotiza, pero tampoco me dan ganas de hacerme el examen. O sea, no es que, es como que... Me parece que está bien que ponga el tema sobre la palestra, que lo comente, que lo apoye, yo qué sé. Pero no sé si la foto per se, una selfie de su pechuga estupenda... Le provocó estupenda. Oye, sí. No, déjame decirte que están muy bien, ¿eh? Produzca un efecto en las mujeres. Nos crea a nosotras un llamado de conciencia, nos hace, nos motiva, nos hace decir, pucha, sí, es verdad, este año no he ido a mi ginecólogo y tengo que ir a hacerme la mamografía y además tengo que ir a hacerme el Papa Nicolau porque tampoco me lo he hecho. Claro. No sé si la fotografía llama la atención. Quizás no será particularmente para eso, pero será un granito más para aportar en este mes, que es el mes de la prevención del cáncer de mama, y habrá querido, como dicen por ahí, aportar con dos granitos de arena. Claro. Dos, por lo menos, en este caso. Está bien, igual yo creo que todas las iniciativas son súper legítimas, en tanto y cuanto sean hechas con buena voluntad. Así que, bien por Claudia Schmidt. Usted nos puede comentar a través de nuestra cuenta de Twitter, @mujereslared, qué piensa de esta campaña, qué piensa de esta iniciativa de Claudia Schmidt. ¿Logra el efecto o... Por el contrario, lo que hace es darle gusto a los caballeros. A los caballeros. Oye, algo que está dándole gusto a mucha gente, gente del mismo sexo, gente de diferente sexo, es esta portada de ayer, del día domingo, amigas y amigos. Ayer, en el diario Las Últimas Noticias, aquí está, nos puso el tema que nos compete, que será más conveniente en este mundo, hoy por hoy, casarse o el ABP, acuerdo de vida en pareja o matrimonio. Y por eso invitamos a nuestro exquisito, estupendo y muy, muy, muy bien informado, Carlos Durán, nuestro licenciado. Que viene aquí a Mujeres Primero. Bienvenido, Carlitos. Acá tenemos seis razones. Tenemos las seis razones, justamente. Acá está la portada, Yanir. Sí, préstamela acá. Aquí está. Sí, las seis razones para... Acá tenemos. Están acá. Vamos a ir comentando una por una. Esto viene destacado el diario La Última Noticia para que nos comentes, Carlos, y poder... Encantado. Mira, vamos a partir. ¿Quiere partir una por una? Sí, démosle. Bueno, la primera es un mitimota, que por supuesto siempre es tema, el tema de la plata. Porque cuando uno está junto, todo es de todo, y cuando uno se separa, por supuesto que no. Mitimota, con el ABP los bienes se regulan de manera menos arcaica. En general,
En el matrimonio, el sistema es la sociedad conyugal. Si los cónyuges resuelven el sistema de separación de bienes, la ADP, usted nada dice, y la separación de los bienes y los convivientes civiles pueden establecer el régimen de comunidad, explica aquí justamente. La sociedad conyugal y el marido administra los bienes, además los bienes de la mujer, es decir, desde el momento que se separan y desde el momento que se unieron hasta que se separan, explícanos, se dividen. Por... ¿Cómo se manejan las platas entonces? Sí, bueno, es uno de los aspectos importantes del ADP. Antes de entrar con el tema de las platas, perdón, cuéntanos qué es el acuerdo de vida en pareja. Sí, el ADP, como se le ha llamado mediáticamente, digamos, el acuerdo de vida en pareja, es un contrato. Okay. Así de simple, digamos, es un contrato. El matrimonio también es un contrato. Es un contrato distinto al matrimonio, pero que otorga un estado civil. O sea, nace de ese matrimonio un estado civil. Yo tengo aquí algunos aspectos como lo relevante en un cuadrito. Hoy lo podríamos hacer ahí, gracias. Lo podríamos hacer, sí, lo podríamos ir haciendo. Lo importante es decirte de que en el ADP, respecto al punto que tú me decías, Antonella, en relación con los bienes, si nada se dice, si no hay acuerdo, digamos, en relación con los bienes, cada cual mantiene su patrimonio y siguen los bienes individuales y los patrimonios individuales. Es como separación de bienes. Nada se dice, es como que nada se declara. Así es, en el fondo. Que es al revés del matrimonio, porque cuando tú te casas y nada dice respecto al régimen que va a gobernar tu régimen, la norma entiende que hay sociedad conyugal. Acá es al revés. Okay. Acá siempre los bienes separados, pero puede haber una comunidad de bienes, no una sociedad conyugal, sino que una comunidad. O sea, se pueden convertir en comuneros los contrayentes por un pacto expreso. O sea, lo tienen que pactar expresamente el hecho de querer que sus bienes, los bienes que adquieren... ¿Y eso, tu juicio, es una ventaja o una desventaja? Yo creo que es una ventaja. Comparado el ADP con el matrimonio. Yo creo que es una ventaja porque de partida el matrimonio pone un tema en el momento, y esto es independientemente de los estratos sociales en los que se piense, es transversal, digamos. ¿Sabes qué? ¿Cómo entra más la información? Cuando uno la ve. ¿Sí? ¿Puede hacer el gráfico exactamente sí, podemos, lo que está diciendo? Podemos, así ya, punto uno. Podemos hacerlo. La diferencia uno del ADP y el matrimonio. Entonces vamos lo a hacer... anotamos. Y nos queda. El punto uno, bueno, decir el que... El punto uno, Carlitos. Vamos a poner primero aquí, acuerdo... ADP. Acuerdo, vida... Oye, muy bonita letra. Para que se sepa de qué se está hablando, ¿verdad? Exactamente. El acuerdo de vida en pareja. Entonces, lo primero, con respecto a las platas, que es un tema no menor y le importa primero que, claro, mucho es un contrato a la gente, es que tanto el ADP como el matrimonio son un contrato, pero en el ADP, si usted no dice nada con respecto a las platas, entonces queda cada uno con su lado. Claro. Con su patrimonio. Con su patrimonio. Exactamente. Que no te lo toque nadie. Exactamente. A diferencia del matrimonio, que cada si usted cual... no dice nada, entonces es... los bienes son compartidos. Mira, ¿podemos poner la imagen que recién lanzaron sobre ese gráfico que nos mandó Carlos? ¿La tenemos ahí? Ahí, la ahí tenemos. Está. Ahí está. Ahí la puede ver, ahí atrás, don Carlos, puedo, por favor. Entonces, bueno, primero, el primer punto dice, contrato regula la vida afectiva en común. O sea, regula los efectos de la vida afectiva en común, independientemente de la combinación de pareja de que se trate. Ok. Luego... ¿Quieres que yo lo haga? Luego, bueno... Ya, yo lo voy a hacer. Luego... Claro, contrato. Los contratantes, ajá, los contratantes son llamados contratantes civiles y crea el estado civil de pareja civil. Entonces, pareja poner civil. Estado ya. Civil. Ok, no eres marido y mujer. No eres marido y mujer. Ajá. No son si no, ¿cómo eres se denomina? Pareja civil. Pareja. Ese es el estado civil. O ¿cuál sea, es tú tu estado a la civil? Persona la presentas como tu pareja. Tu pareja, sí. Es el estado civil. O sea, si a ti te dicen... ¿cuál es tu tú estado eres civil? Casada, soltera o pareja civil. Okay. Es un nuevo estado. No, estado soy pareja civil, civil sería pareja, pareja civil. Civil. Okay. Ese es el estado civil que... Pareja civil. Que por supuesto, con B corta. Obviamente. Aquí no cambia la ortografía, esto claro. Sigue igual. Ya. Luego. Cambia el estado civil, pero no la ve. Más no la ortografía. Tal cual. Luego. El siguiente punto es, yo pondría ahí, registro civil, que es donde se celebra este contrato. Igual ¿ya? que el matrimonio. Igual que el matrimonio se celebra frente a un oficial de registro claro, civil. No es un acuerdo que uno haga en la casa, oye. No. ¿Seamos no, pareja? No. No. Hay que ir a demostrarlo frente claro, al testigo que sería... Exactamente. Hay que ir a hacer... No, nos exige la presencia de testigos como en el matrimonio. Ay, no tiene esas solemnidades. Es bastante más simple, pero sí se exige pasar por ¿y qué autoridad. ¿Y qué se necesita entonces? Si es bastante más simple. Solamente el acuerdo. ¿Pero llegas con tu cédula de identidad? Tu cédula de identidad, por supuesto. Ajá. Todavía no está esto todavía no es norma, no está vigente, todavía no está el reglamento, todavía no se sabe si es que se va a tener que pedir hora, así como en el matrimonio, por una cosa administrativa, seguramente hay que avisar antes. Bueno, hay que avisar antes, sí. Si uno va,
yo por ejemplo me caso contigo, vamos con el carnet, me emparejo, me emparejo. Nos casamos, bueno, ahí vamos a celebrar el matrimonio. Ah, no, no, claro. No, hacemos un acuerdo de bien pareja. Un acuerdo de bien tiene pareja. Que haber un juez. Un oficial de registro civil. Oficial, un oficial. El oficial de registro civil que puede celebrar, este contrato lo puede celebrar en las oficinas de registro civil o, igual que el matrimonio, si tú pagas un cierto arancel, puede ir el oficial a... A tu casa. Al domicilio. Ahí es un poco más caro porque es delivery. Claro, sube un... Va a tu casa directamente y te da un poco más barato. Oye, Lisette pregunta en Twitter, ¿cómo el oficial del registro civil va a saber si tú estás casado previamente o si tiene algún otro tipo de contrato antes de hacer este acuerdo de vida en pareja? Muy buena pregunta. El acuerdo de vida en pareja, el registro civil va a llevar un registro de un libro de acuerdo de vida en pareja. Perfecto. Al igual como lleva el registro de matrimonio, lleva el libro de matrimonio, va a llevar también un libro con estos contratos, con lo cual cuando alguien vaya a querer celebrar o matrimonio o acuerdo de vida en pareja, el registro va a chequear la información y va a saber si es que tú estás casado o... Y si estás casado, no puedes hacer el acuerdo de vida en pareja. Si estás casado o tienes otro acuerdo de vida en pareja vigente, no puedes. No puedes. Uno prela al otro. Exactamente. No se puede, es como bigamia. Otro punto importante... ¿Ahí? Sí, yo pondría aquí... heredero privilegiado. Ah, qué bueno eso. ¿De qué se trata esto del heredero? Mira, aquí dice, leyeron la última noticia al respecto. Dice, los derechos sucesorios en el ABP quedan igual al del cónyuge. Esto quiere decir que si el ABP se disuelve con la muerte de uno de ellos, el conviviente va a suceder a la pareja que falleció dependiendo de si tiene o no tiene hijos. Cuéntanos, Carlos. Así es. Mira, este es un punto muy importante porque el conviviente... civil o la pareja civil. Ajá. Tiene los mismos derechos que un cónyuge a la hora del fallecimiento, o sea, es un heredero privilegiado respecto de ese cónyuge. ¿Y por qué privilegiado? Porque el cónyuge en Chile es un heredero privilegiado, tiene muchas más facultades. Algunos profesores, el profesor Pablo Rodríguez, por ejemplo, habla del superheredero de cuando se refiere al cónyuge. Esta misma característica de alguna manera se traspasa a este conviviente civil porque tiene las mismas facultades, los mismos... Por ejemplo, si al fallecimiento del conviviente civil hay una propiedad. Eso ya, una casa. Una casa, por ejemplo. Y este conviviente civil que tiene esta relación con este otro conviviente civil tiene hijos. Tiene hijos, claro. Por lo tanto, estos hijos van a entrar también a la herencia. El conviviente civil, al igual que el cónyuge, tiene varios derechos respecto a su inmueble. Por ejemplo, tiene el usufructo vitalicio de ese inmueble. O sea, puede tener la tranquilidad de permanecer. ¿Pero quién se queda con lugar. La casa? ¿Cómo los se reparte? ¿El que fallece o el cónyuge? En ese caso se reparte exactamente igual si fuese cónyuge. Por ejemplo, o sea, a esa herencia van a concurrir los hijos y va a concurrir el conviviente civil. Ya, pero por ejemplo, está la casa. Están los hijos, ¿no es cierto? Uh-huh. Los hijos de la pareja, el otro que se fue al cielo, se murió. Así es. El otro que queda. Así este es. Que queda, hombre, mujer, no sé, está lo mismo. Este que queda, ¿puede decidir sobre la venta de esta casa para luego dividir la plata o puede también ocupar la casa sin necesidad de repartir todavía? Puede ocupar la casa sin necesidad de repartir todavía. La juez. Si es que su cuota es más chica que la casa, okay. Tiene el usufructo vitalicio de esa propiedad. ¿Y él decide cuándo se reparte la En buenas cuentas, sí. En buenas cuentas va a terminar él decidiendo. También tiene derecho a adjudicación preferente. O sea, tiene una serie de prerrogativas que un heredero común y corriente no tiene. Las tiene el cónyuge. Y estas prerrogativas especiales se le traspasan a la pareja civil. Okay. ¿Y qué pasa, Carlos, con los bienes que cada uno de los miembros de la pareja tenía antes de firmar el acuerdo de vida en pareja? Siguen en la individualidad de cada patrimonio, salvo que acordaran ellos ponerlos en comunidad. Declararlos. Y querer integrarlos a esta comunidad si es que van a optar por un régimen de... Pero no es, entonces, esto es una clara ventaja para las parejas homosexuales que estaban desfavorecidas, no tenían ningún amparo legal. Un acuerdo que los amparara legalmente con respecto a la herencia, así porque es. En el matrimonio funcionaba así. Sí, así es, tal cual. Bueno, otro punto importante es compensación económica. Compensación económica. Antes de la compensación económica, mi Carlitos, te tengo que preguntar algo. Tengo algunos tweets. Mira, vamos a leer. Que está un poco lejos. Este tweet está retirado. Aquí en pantalla. Brianda Enríquez dice, consulta con mi pareja, llevamos 3 años conviviendo, pero él no tiene Fonasa.
con el ABP, ¿él puede ser carga mía en así FONASA? Sí, tal cual. La respuesta es sí, entonces. La respuesta es sí, se traspasan todos esos, también todos esos derechos, incluso los derechos de pensión de viudez, todos esos derechos también que están contemplados hoy para los cónyuges, se traspasan también a la, con el a la pareja civil, tal cual. Y una cosa muy importante también dentro de estos derechos es la compensación económica, que esta es una institución propia del matrimonio. O sea, la compensación económica fue creada en la ley de matrimonio civil y es como muy propio del matrimonio. Bueno, se traspasa a la institución del acuerdo de vida en pareja la compensación económica, que... Ajá. Los tuiteros nos estaban bombardeando. Económica. Entonces, la compensación económica, institución propia del matrimonio, como digo, se traspasa al acuerdo de vida en pareja, que no es otra cosa que en la medida que uno de estos contrayentes, una de estas parejas civil, durante la vigencia de este contrato se hayan dedicado a las labores propias del hogar común o a la crianza de los hijos, y eso los haya postergado profesionalmente, hayan tenido que optar, hayan tenido que... los costos de oportunidad, como se dice en economía. El trabajo en la casa, como que no valiera, le da valor al trabajo de la crianza. Igual que en el matrimonio. Ser dueña de casa, etcétera, tiene importancia. A eso al final. Real. Y por lo general, esa postergación de uno a los dos contrayentes, claro, termina siendo la plataforma del que porque se dispara. Entonces, uno se posterga en favor del otro. Entonces, así es. Claro. Entonces, eso se compensa también económicamente, igual que en el matrimonio. Ok. Estamos conversando con Carlos Durán acerca del acuerdo de vida en pareja. Vamos a leer este Twitter que ustedes nos envían a través de nuestra cuenta @mujereslared, y es Nicole Villalobos quien pregunta: si firmo un ABP, después no puedo casarme más adelante con la misma pareja. No nos responda Carlos Durán. Nos vamos a una pausa comercial chiquitita y regresamos con este y otros temas aquí Mujeres Primero. Escríbanos a Mujeres La Red en Twitter. Llámenos. Aquí estamos de vuelta. ¡Bájale! Y le aplaudimos porque es muy seco. Carlos Durán nos explica súper bien todo. Así es. Acuerdo de vida en pareja es nuestro tema del día de hoy. Y vamos a revisar el Twitter que dejamos pendiente. Una pregunta bien interesante, porque Nicole Villalobos te pregunta, mi querido Carlos, si ella firma un acuerdo de vida en pareja, después, ¿puede o no puede casarse más adelante con la misma pareja? Puede. Volvemos al... O sea, la respuesta es sí. Volvemos al ruedo. Puede, de hecho, y a propósito, y aprovechar de responder esa pregunta, el ABP, ¿cómo termina el ABP? ¿Cómo termina este contrato, esta situación? Por muerte, bueno. Claro. Por acuerdo. ¿Mutuo acuerdo? Mutuo acuerdo. ¿O unilateral? También unilateral. ¿Tampoco? Cualquiera de las partes puede decir... Y aquí, desde luego, hay una gran diferencia con el divorcio en cuanto a los procedimientos y las formas. Para poder divorciarte unilateralmente tiene que cumplirse una serie de requisitos. De hecho, tiene que haber pasado 3 años de cese de convivencia. Claro. Hay una serie de... Engorrosa. No. O sea, no hay tanto papeleo. No, esto tú dices unilateralmente, se acabó. Y así de simple, se firma, desde luego, se hace una declaración por un instrumento público, se inscribe nuevamente en el registro civil para que quede constancia que... En ese sentido, ¿es más laxo que el matrimonio? ¿Es como más flexible, menos serio, o es más flexible, por el contrario? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es más acorde quizás a los tiempos. Okay. No sé si será más... Pero no menos serio. No creo que sea un matrimonio B, por así decirlo, o un submatrimonio, sino que creo que es una institución diferente, más que responde más a las necesidades de los tiempos y quizás esta misma facilidad de poder entrar y salir, por así decirlo, de la institución, hace que al final las instituciones se terminen respetando más, curiosamente. Te pregunto, ¿y fondo, que no se arme una relación, un contrato por obligación, que si realmente la cosa no está funcionando, que no existe un papeleo que te ate, solamente es el deseo, claro, y las ganas de estar juntos? Te pregunto si lo consideras más laxo o menos serio, justo respondiendo a la pregunta de nuestra amiga, porque ella dice, más adelante, o sea, si firmo un acuerdo de bien pareja con esta persona, más adelante me puedo casar con esa persona. ¿Cómo si las dos instituciones te ofrecen las mismas seguridades, más adelante vas a querer casarte con la persona? Es que hay quienes han visto esto como quizás un primer paso para el matrimonio. Okay. O un precalentamiento, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, regular lo que ya se venía institucionalizando en quizás que en toda la cultura latina, el hecho de convivir antes de casarse. Ahora, bueno, convivamos antes de casarnos, pero a lo mejor tenemos una herramienta para regular eso. Y la gente que quiera seguir optando por el matrimonio va a pasar a lo mejor por el ABP y después va a desembarcar en el matrimonio. O se va a quedar solo en el ABP. O se va a quedar solo en el ABP. Claro.
Y hay gente que no le interesa el matrimonio, que no le interesa el matrimonio como institución, pero sí le interesa el ABP. ¿Qué cosas a la gente no le puede interesar del matrimonio, pero que sí le interesa del ABP? Bueno, ¿qué cosas? Quizás de partida todas las... ¿El trámite, papeleo, por ejemplo? Aparte el trámite, yo diría que la vinculación jurídica que se produce entre cónyuges, el enlace que se produce entre dos cónyuges cuando se casan, y que claro, uno lo ve ahí, firma el papel y la fiesta y los abrazos, pero el enlace jurídico que se forma es muy distinto a este. O sea, este es un enlace jurídico mucho más libre, mucho más... Mucho quizás, menos atado. Quizás más entregado a la voluntad de las partes y creyendo más en las personas que el Estado diciendo yo te pongo las reglas del juego de cómo se tiene que gobernar tu relación con esta persona. Entonces creo que eso sí le puede dar una validez, una legitimación social que puede que esta institución tenga un gran éxito, independientemente que después evolucionemos al matrimonio igualitario. Aunque llegue el matrimonio igualitario, esto va a seguir vigente y va a seguir siendo una opción. Oye, ¿tú crees que existe un descenso de la gente que se quiera casar? Que diga, no, pero para eso hacemos ABP y no necesitamos efectivamente casarnos. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que gente que se casaba porque quería unirse de una manera más especial, pero se da cuenta que el ABP le funciona para lo que ellos quieren. Sí, tal cual. Y gente que no se podía casar. Claro. Va a encontrar aquí también... Digamos, gente del mismo sexo... Y la norma dice, habla de un contrato que dice que regula la relación afectiva entre dos personas. O sea, la relación afectiva entre dos personas puede ser... No, hacer un compañero de, no sé, de una pensión con el que vive un año, no va a firmar una ABP con esa persona, porque no hay un... Pero el afecto con alguien, hay infinitas posibilidades. Oye, hay harta gente que se está uniendo a nuestra sintonía en este minuto. Carlos nos pregunta a través de Twitter, básicamente, las diferencias entre ABP y matrimonio. Eso. Bueno. Para que quede clarísimo, clarísimo. Clarísimo, clarísimo. La primera gran diferencia es que el matrimonio es... Para que partamos en el mismo orden de repente y hacemos el paralelo mientras cuéntanos. Mira, el primer punto... En cuanto a contrato, el matrimonio es un contrato solemne, es un contrato civil con menos solemnidades, digamos, con un enlace jurídico distinto. Desde el punto de vista de administración de bienes, en el matrimonio, exactamente, en lo económico, en el matrimonio, si tú nada dices respecto a cuál va a ser tu régimen por el que vas a optar, la norma entiende que te estás casando en sociedad conyugal y esa es la regla general, salvo que pactes separación total de bienes o pactes régimen de participación a los gananciales. Todo es honesto y espontáneo, aquí nadie te obliga a hacer nada. Nadie te obliga a hacer nada. En cambio acá es al revés. Si nada dices respecto a qué régimen va a regir tu relación, tu acuerdo de vida en pareja, se entiende que cada cual sigue siendo dueño de sus cosas, su patrimonio sigue individual y las cosas que vayan adquiriendo. Yo creo que esa es una diferencia importante. Siguen individualmente, tal cual. Claro, ahí es donde uno mismo después hay problemas. Y la ley te da la opción, pero ya te da la opción al revés, digamos. Te da la opción de que si tú quieres una comunidad de bienes, bueno, entras a una comunidad de bienes, pero no una sociedad conyugal, que es muy distinto también. Nadie te exige nada, solo tú mismo. Claro, porque la sociedad conyugal, el estar enlazado con alguien a través de una sociedad conyugal es muy distinto a ser comunero con alguien, a ser codueño. Es mucho más fácil ser comunero a ser socio conyugal con alguien, por así decirlo. Entonces, también hay una que otra diferencia. Es más fácil. Se celebra, bueno, también se va a celebrar antes de seguir esto, sigamos con la parte económica. ¿Qué pasa con las deudas de la contraparte, digamos, de la pareja con la que te vas a unir en ABP? ¿Las deudas? ¿La absorben? No se absorben, pero... ¿En el matrimonio sí? Depende del régimen, porque sí, hay deudas que sí son cargo de la sociedad conyugal y las son de cargo en buenas cuentas los dos cónyuges. El marido, el jefe de la sociedad conyugal es quien la administra, pero el patrimonio es de los dos. Entonces, sí hay deudas que pueden ser del marido, las que le tenga que hacer frente a la mujer y viceversa también. Acá no, acá las deudas son cada cual con su deuda, cada cual con su patrimonio. Sí, la norma dice, tiene una parte de la redacción dice algo así como que hay un deber de ayuda entre ambos cónyuges y dice que ambos cónyuges deben aportar al mantenimiento de esto. También se llaman cónyuges en el acuerdo de pareja. No, perdón, no se llaman cónyuges. Pareja civil. Y en esta pareja civil, donde puede haber dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, digamos,
¿quién mantiene, digamos, el poder? ¿El hombre es el jefe de esta pareja civil? No existe ese distingo que existe en el matrimonio. En el matrimonio, cuando hay régimen de sociedad conyugal, la ley dice inmediatamente el marido es el jefe de la sociedad conyugal. Claro, porque y así jefe, es. Jefe, ¿eh? Ocupa la palabra jefe. Claro. Mira tú. En el acuerdo bien pareja, no. En este caso, ellos podrán decir quién es el jefe o quién va a... No, son no hay jefe. Si optan por un régimen común de bienes, porque sus bienes sean comunes, son comuneros, por lo tanto, ambos administran. Son partners. Ah, ya, pero si uno no sabe administrar y quiere darle la responsabilidad al otro porque lo hace mejor... Puede hacerlo. Puede hacerlo. Sí lo puede hacer. Ok, no tiene como el título de ser jefe, en el fondo, el que manda, el que determina. No hay rango, digamos. No hay rango. No hay escalafón. No hay escalafón. Entonces, no son cónyuges. Sí, bien, son pareja civil, así se denomina. No hay jefe aquí. Ambos van al registro civil, muestran su cédula, firman todas las células. Nos decías que con respecto a la herencia se maneja igual en el matrimonio, tienen la misma protección hereditaria. Esto que es bien importante que hablas tú sobre el Estado. El Estado no tiene por qué, en el fondo, ser el jefe de esta relación. Si uno se quiere ir a casar, solo uno tiene que estar frente a un oficial del registro civil. Un oficial del registro civil. Necesitas testigos. Como en el matrimonio, para casarte, que alguien valide tu unión, tú vas así, te agarras la 340, te subes a la micro, te vas con tu pareja y se hay que ver si tienes que pedir hora o no. Y como todavía no es ley, puede que incluso se simplifiquen más las formas de celebración, eso todavía está por verse. No hay deber de fidelidad, también es una diferencia importante. Oye, eso le está interesando. Ya vamos a entrar en ese tema porque es uno de los bien importantes. Pero antes, Carlitos Pepe nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el matrimonio con separación de bienes y ABP? Matrimonio con separación de bienes y ABP. Más específico. Que también tiene la separación de bienes implícita de entrada, digamos. Claro. ¿Cuál sería la diferencia? En cuanto, bueno, son la práctica. Claramente son dos instituciones paralelas y distintas, pero en la práctica vendría siendo lo mismo. En el matrimonio con separación de bienes, ambos cónyuges hacen cargo de su patrimonio, lo administra libremente, no tiene que rendirle cuenta al otro. Sería básicamente igual. Me llama la atención. Esto me interesa a mí. Esto me gusta a mí. A mí me interesa el tema de la fidelidad que lo acabas de tocar y que encuentro que es bien importante. Sí. ¿Cuál es la diferencia en el contrato que uno firma en el matrimonio? ¿Te comprometes a serle fiel y estar en las buenas hasta y en las malas y en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte lo separe? Yo qué sé. En el acuerdo de vida en pareja, no. No es así. Y entonces, ¿a qué te comprometes? Tanto es así que en el matrimonio, la infidelidad, la conducta infiel es una causal de divorcio. Okay, es claro. Una causal por la que tú puedes terminar el matrimonio. Sí. Aquí tú podrías comprobar una infidelidad, tener todas las pruebas del mundo, pero eso no te va a dar posibilidad de terminar este contrato. Como que de alguna manera el ABP es más de corazón. Es más de corazón. No es tanto de papeleo y de que otro te crea o que otro que pase por, sí, por es la más relación. Es más de corazón y a la vez también más de... De negocio frío también un poco, ¿no? Porque es como, bueno, el matrimonio, esto de la fidelidad del matrimonio también tiene que ver con la procreación, con otros fines que el matrimonio tiene que aquí tampoco se exigen. Exacto, justamente es lo que estamos hablando recién de la compensación económica que no existía. No existe. En el matrimonio. O sea, sí, en el matrimonio existe. O sea, que no existía en la unión, la convivencia, etcétera. Tal y ahora cual. Sí se hace más Tal formal. Cual. Así es. Y si, por ejemplo, yo tengo un hijo contigo y me paso 2 años sin trabajar en mi profesión, no percibo dinero, más tú sí. Así es. Y luego me dedico a criar a la guagua, etcétera, etcétera. Tengo una compensación con respecto Así a eso. Tal con el cual. Tiempo que yo estuve en casa. Así es. Esta institución, que como decíamos, una institución que nació con la ley de matrimonio civil, se traspasa a el acuerdo de vida en pareja esta posibilidad de que el contrayente que durante la vigencia de este acuerdo se dedicó a la crianza de los hijos, a las labores propias del hogar, se postergó, trabajó en menor medida de lo que podía o quería. No recibió ningún tipo dejó de estudiar, sueldo. No recibió claro. sueldo, no tenía, tiene lagunas previsionales o derechamente no tiene respaldo provisional. Y eso hacía directamente que dependiera del sueldo Tal cual. Que Entonces, claro, tenía cuando el se hombre, acababa, en este caso. Así es. Entonces cuando terminaba el matrimonio, si no existía esto, bueno, ese cónyuge quedaba a la deriva, por así decirlo. Entonces, a nadie le importaba. Esta institución se traspasa y el contrayente o la pareja civil tiene derecho en caso de
calificar con los requisitos que establece la ley, que aquí la ley hace remisión a la ley de matrimonio civil directamente. Dice, se va a aplicar lo mismo, no es como que el acuerdo de vida en pareja me protege más, me protege igual que el matrimonio. Así es. En caso de que se dé la situación de que comentaba antes. La misma protección. La gente pregunta a partir de cuándo va a entrar en vigencia esa ley. ¿Cuándo? Mira, el proyecto dice que va a entrar en vigencia a partir de 6 meses desde que se promulgue. O sea, ya está. Y publique en el diario oficial. No, todavía está en un trámite, entiendo, en la Cámara de Diputados y tiene que pasar después al Ejecutivo para que se promulgue. Si es tan fácil el ABB, ¿para qué tanto trámite? No, pero ya está. Oiga, estamos hablando del heredero privilegiado. Si una pareja, para repetirlo, para que nos entre bien, para que entendamos, una de las dos parejas tiene un bien, que en el fondo forma parte de la pareja civil, ¿sí? Para enredarnos, y muere, fallece. Sí. Se va to the heaven, para allá, para arriba. Sí. Y justamente esta persona que muere tiene hijos, tiene descendencia, seguramente pareja anterior, etcétera. Correcto. ¿Cómo funciona ahí en los bienes de esta persona que ya no? En ese caso, concurre a la herencia igual que si hubiese sido un cónyuge. Y tiene las mismas garantías, privilegios, y por eso que lo llamamos heredero privilegiado. O superheredero, como dice Pablo. O superheredero, como dice el profesor Pablo Rodríguez. Y bueno, este heredero mantiene todas las prerrogativas de cónyuge. Dentro de eso, el derecho a, por ejemplo, al uso y habitación o usufructo de un inmueble que hubiese quedado en forma vitalicia. Podría arrendarlo también. ¿Y esa plata del arriendo eventualmente es repartida por la descendencia de la persona que falleció? Claro. Ya. Y tiene también el derecho a adjudicación preferente, tiene asegurado un cuarto de la herencia, es asignatario lo que se llama cuarta mejora, o sea, es... Es igual que el matrimonio. Tiene los mismos derechos de un cónyuge, o sea, puede, en caso que, por ejemplo, un conviviente, una pareja civil precavida, haga un testamento, por ejemplo, podría dejar muy mejorado al cónyuge, más allá de los derechos que ya por la sola ley tiene, con un testamento todavía podría dejarlo en mucho mejor condición. Más cubierto, tenemos más preguntas, chicuelos, Carlitos. Nos pregunta Alejandra, ¿dónde está Alejandra? ¿Se reconoce la pareja civil en el proceso de adopción? Se reconoce la pareja civil en el proceso de adopción. Hasta ahora, bueno, la ley de adopción permite y está dentro de las opciones la adopción de personas solteras. Ah, ya. Con lo cual, lo que sí, claro, con la salvedad hay que decirlo, que es dentro del ranking, por decirlo de alguna manera. Están por debajo del matrimonio. Están por debajo. Seguramente. Los solteros hasta el día de hoy están por debajo también. Entonces, como que en la escalada va quedando la posibilidad. Pero sí debería estar equiparado con el matrimonio. Ya desde la perspectiva que se permite la adopción de personas solteras. Tengo otra pregunta que con respecto a personas del mismo sexo, ¿qué beneficios tienen concretos? Concretos, los mismos que hemos hablado, pero en detalle, porque por supuesto ellos no pueden casarse, pero sí tener una ABP. Van a poder, todas las personas que quieran adscribirse a este contrato, van a poder, contrato que, dicho de paso, el matrimonio también es un contrato, siempre hay que decirlo, esto también es un contrato de distinta naturaleza, diferente, con otras, quizás menos ideologizado que el matrimonio, porque la institución matrimonio, pensemos que el Código Civil chileno es del año 1855, vigente desde el año 57, autoría de venezolano. Entonces, ¿cómo una pareja del mismo sexo, dos hombres, dos mujeres que quieran estar juntos, tiene los mismos derechos? Los mismos derechos, exactamente los mismos derechos. ¿De adopción? La adopción va a ser... Yo creo que va a ser un tema discutible, siempre ese canal va a seguir abierto, ese canal va a seguir abierto en la medida que no se avance quizás también más ideológicamente en el tema, pero desde luego que el ampararse o el celebrar este contrato, no solamente, porque hoy día el matrimonio, y para mucha gente también el día del matrimonio es como una especie como de gran ramo de flores, por así decirlo, ¿no? O sea, como que se centra el cuando alguien, oye, yo fui a un matrimonio, yo me acuerdo que en mi matrimonio, y todos se están acordando de la fiesta. Se centra en el evento y en la fiesta. En el evento, se centra en el evento. Se le da más importancia a eso. Pero en el ABP también van a poder tener también lo que quieran. O sea, el evento también va a estar. Eso es lo bueno que digo. El rito, la ceremonia. El evento también va a poder estar, el rito también va a poder estar. Incluso Carlos,
Sí. Vamos a buscar más preguntas en arroba mujeres la red para que nos... Hay una amiga que nos pregunta sobre el subsidio. Agustina Rafaela pregunta, mi pregunta es, al optar por el ABP, lo que pasa con los subsidios para para la vivienda, por ejemplo, ¿lo pierde una de las dos personas? Sí, sí. O sea, sí, hay una serie de cuerpos legales que con esta ley se van a modificar. Okay. Dentro de eso está, bueno, el tema de las pensiones, el tema de los subsidios, el decreto de ley 3500. Hay una serie de otras normas que sí o sí se van a pasar a llegar. Y en ese caso, el tema de los subsidios, sí, la respuesta es sí. Perfecto. Bueno, y uno de los temas más importantes o que marca más la diferencia, sin duda, es el término de la relación. El que término es mucho de la relación. Que es más sencillo y más rápido en el caso de la acuerdo de pareja. Es muy diferenciado el matrimonio. Carlito, oiga, antes de que se vaya, porque quedaron muchas preguntas en el tintero, Valesca Fernández dice, guapo, 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 me acaban de dar ganas de divorciarme, dice una amiga. Está viéndonos ahora con respecto entre la BP, se confundió, te veo a ti tan estupendo. Siempre quedan preguntas en el tintero, siempre. Vamos a invitarte otro día para que vengas con nosotros. Te damos un aplauso. Fuiste claro, y muy guapo, gracias. También una amiga Claudia te manda saludos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de irte, tenemos un Twitter de nuestra invitada del día de hoy. Ahí está la estupenda Alison Mandel. Yo les voy a contar qué dice nuestro Twitter. Actriz, guionista, comediante, profesora, director y feliz. Sergio@sergioalvarado.cl. Se unió en marzo del año 2010. Y Ñau vendría siendo su último Twitter, donde sale su gatito, gatita. Y está con nosotras Alison Mandel. La recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida. ¿Qué quieres que te pongas aquí? Pelo corto. ¿Ahí? Bien, ahí está. Estupendo. Ya, oye, ¿te animas con el acuerdo? Sabemos que tienes una relación estable, seria con tu pololo, Pedro Romero. Club de la Comedia. ¿Se animarían por el ABP? Ponte tú. ¿Tampoco? No, así. No, respuesta definitiva. No, ya, pero piénsalo un poco, por lo menos. No, así. Yo quiero pololear toda la vida eternamente. Este es como un pololeo, pero como con las reglas más claras, parece, sí. ¿No? No es malo lo vive. ¿Y por qué el pololeo eterno? ¿No crees en el matrimonio, en la institución, no, en la seriedad, en la herencia? Cáchate, es importante. Sí, oye. Oye. Compartir la deuda. Pero es que el Pedro tiene dos hijos, ella no... Igual la herencia no sería para mí. Pero ¿cómo que no? Sí, súper heredero, nos decía recién Carlos. ¿Qué pasa, Carlos Durán? Que nos repita, que tiren la cita de nuevo. Pero igual se va a repartir y no voy a poder ser la madrastra mala que se queda con la plata. Que algo voy a tener que hacer. Oye, tenemos que hablar en la hora que quiera contarnos de qué se trata. Sí, tenemos que hablar, una función única este jueves 16 a las 21 horas en el Nescafé de la Arte. ¿Por qué una? Nos cagamos. Oye, tenemos que hablar una sola función, ¿no? Si no la ve, olvídate. No la vio. Si no la ve este jueves, no la vio. Y la van a grabar. ¿Y por qué tan...? Oye, pero esta pareja es como demasiado determinante. No nos vamos a casar. Y vamos a hacer una única función. Y chao. ¿Ustedes son así en todo? No, es difícil conseguir una fecha en el Nescafé. Queríamos hacerlo ahí. Entonces, tenemos esa fecha libre y ya no hay más. Y después queremos irnos a regiones, a mostrar las regiones, porque si no la gente alega... Que el otro día vi en la esquina un cabro que venía en bicicleta con un bote de goma para pegar y unos carteles. ¿Y era yo? No eras tú. No. Era un cabro que estaba pegando el cartel tuyo. Ah, pues. Ya. En todas las esquinas hay un cartel. Yo ya me he visto con cosas en la cara. Así. Tirándole la corbata a Pedro. ¿Y por qué esa frase tenemos que hablar cuando no le dicen tenemos que hablar? Es como que es como la frase de la pareja, la frase conflictiva. Y hacemos... Que solo puede tener un mal pronóstico. Solo puede tener un mal pronóstico. Siempre tiene que ser algo o para terminar o para preguntarte por algo raro que pasó. Este tenemos que hablar de qué trata. Este tenemos que hablar también es un juego de palabras porque es stand-up y... Porque también hacemos chistes como de nosotros como pareja y ya reales. Reales y ficción. Igual, reales es como lo que nos pasa a todos. Sí. ¿Qué nos pasa a todos, Alison? Los problemas de pareja tenemos todos. ¿Cuál? ¿Tienes problemas de pareja con Pedro Ruminot? No, nosotros terminamos 5 veces a la semana y somos 2. O sea, nosotros tenemos una relación así intensa. Y además trabajar con la pareja. Terminamos a las 2 de la tarde, a las 2 y media estamos así enamoradísimos. A las 3 de nuevo peleamos. Como que somos así, entonces dijimos ya. Pero de verdad. Pero yo te estoy creyendo. Pero es una relación conflictiva. No es conflictiva, es intenso, ¿no? Piénsalo, pero actores trabajando juntos.
Él también es picado director, entonces tú eres mujer. Picado director. Picado director, ¿no? Sí, porque él... No, porque eso, esa es la parte chistosa, como el momento de ensayar un poco. Que somos pareja, entonces hay que respetar al otro, ¿cachai? Por eso digo, porque... El ama, oye. No, es tan simple, entonces como... Y tú eres picachón, entonces. Yo soy picachora, entonces como... En esta parte se me ocurre una idea, mi amor, que podría ser así. Y él me dice... No, oh, no, muchas gracias. ¿O no? O sea, entonces, no que perdón, no. Perdón, escuché bien. No, que podemos hacer no? eso sumado a... Ah, los dos sabemos que estamos mintiendo, pero mantenemos esa calma. Ah, ¿y cuál de los dos pica? ¿Cuál de los dos engancha mal? El lado. Sí, y yo soy de esa gente así. Bueno... ¿Qué te pasa? Hagamos lo que tú quieras. Ah, ya. Yo creo que va a funcionar súper bien. Con ironía. ¿Y él se enoja? ¿Cómo se enoja cuando se enoja? No, él se enoja. Él se enoja. Él es súper taimado, pues, entonces se enoja y yo... No lo abrí las cortinas. Para que entre la luz. Oye, de repente ustedes, no sé, están en la intimidad de sus casas, empiezan a pensar, oye, el foco no me parece que esté bien ahí. Y con ustedes así en plenas posiciones más extrañas, de repente uno se imagina a las parejas en la intimidad, empiezan a hablar de esos detalles técnicos. No, yo estoy súper maniática con eso. Así, yo me desconcentro. Oye, la lechuga que está acá. Hay que pintar. ¿En serio? No, yo soy desconcentrada con eso. Pero todas esas cosas las decimos en el show. Es graciosa. Sobre todo porque nuestra convivencia se ve bien interrumpida por mi gata. ¿Por tu gata? Mi gata. ¿Los ha pillado? No, es que mi gata lo separa. Mi gata hace algo que yo la tengo bien entrenada. Que cuando ve que algo se va a poner más curioso, se parece. Sí, le molesta. Pero todo tiene pelo de gato, claro. ¡Oh! Odia el gato. Odia un poco. Se aman y se odian. Así como ¿Y la gata duerme en tu cama, ponte tú, como para que todo tenga pelo de gato? No, es que la gata duerme en mi cama, ¿viste? ¡Ay! Tipo, esta es la situación. ¡Lita! Es que eso es amor puro. Yo he visto en redes sociales que tú estás enamorada. La situación es, mientras más conozco a mi pololo, lo más quiero a mi gata. Sí, claro. Ese es más o menos la situación. O sea, yo haría una BP, pero con ella. Además que sí. Es que ella es una... Y dejo fuera de la herencia a Pedro. Sí, ella es muy sensual. Ella es muy sensual, sí, y yo la amo demasiado. Sí, es muy sensual. Oye, y uno, bueno, los que somos amantes de los animales, si la persona no acepta al animal o le hace como caras al animal, uno entra como, sí, oye, se está metiendo con tu hijo. Pero mira qué sensual. Es bella. Si yo no puedo tener hijos porque nadie va a superar eso. Cosita. Sí, va a superar. ¿Cómo se llama? Muamias. 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 Entonces Pedro hace un montón de chistes en nuestro show de la muamia, porque para mí es como primero la muamia, después todo lo demás. Entonces como el otro día jugábamos, así tu vieja tontera me decía, nos estamos ahogando en el barco hundido, ¿a quién salvas? Yo a la muamia, obvio. Oh. Obvio. Pero así, pero la muamia no sabe nadar. No, o sea, es lógico. Y la tenéis pasada por la libreta a la muamia. Sí, es mi heredera única. Ah. O sea, es una súper heredera. Wow. Una súper heredera. ¿Y estaba en tu vida antes que llegara Pedro? Sí, estaba en mi vida desde antes. Claro, entonces no, las cosas por orden. Sí, pues. Claro, hay que darle prioridad a lo realmente importante. Entonces él hace un montón de chistes con respecto a la muamia. Y con mis fotos de Instagram, que hace unos pantallazos. Y de todo lo que yo amo a la gata y que hay... ¿Cuántas fotos hay de ella en mi Instagram y cuántas de él? Hay muchas de ella en tu Instagram, yo lo he visto. Besándose, regaloneando, haciendo cucharitas. Sí. Vistiéndola, llevándola al Parque O'Higgins, comprándole una paleta de helado, todo eso. Comprándole una casa. Esta rivalidad entre la gata lo nota, porque las gatas son perceptibles. Claro. La gata. Rivalidad Pedro con gata. Cuando llega él, así... No, es que tienen una relación amor-odio. Así como que el Pedro le da con decirle que es fotona. Oh, no, eres como la mamá. Ahora, es fotona, hay que decirlo. No, sí, es su es completamente mi hija. Es una J-Lo de los gatos. Sí. Entonces el Pedro como que le hace así en el potro y dice, ¡potona! Y ella... Y después, igual cuando el Pedro está echado, se acerca y como que le hace una sensualidad. Después le va. Ronea. Sí. Y le hace como sensualidad. Hago de hogar temporal. A veces llevo otros gatos y los encierro como en otra pieza. Y el Pedro, ahí yo cacho que la quiero. Porque dice, oye, está estresando a la niña. Ah, ahí se preocupa por el bienestar de la guagua. Ahí se preocupa por el bienestar. Oye, y solo los gatos, no los perros. ¿Te gustan? No, sí, también me gustan los perros. Lo que pasa es que ahora estoy en época gato. Pero faceta gato, claro. He pasado época perro también. Época perro, sí. Perro gato. ¿Y época guagua tiene? No. ¿No? No. No te nace. No, no, pero hasta que alcanzamos a ver que se te pusieron los pelos de punta. ¡No! Ay, yo creía que le habían dicho. No, no, no. Dijo, no. Nada, ¿no?
No, o sea, mira, yo... Si quiero... quieres embarazar, ¿te gustaría quedar embarazada un gato? Sí. Una cosa así. Unos cinco, vos, ¿para qué? No, o sea, es que yo sí quiero ser mamá. Y, pero siempre encuentro una pero muy no de Pedro. No, sí, él tendría que ser. Como pero... Pedros y gatos. El Pedro es un súper buen papá, entonces yo encuentro que si yo tuviera un hijo tendría que ser de Pedro. Bueno, estupendo. Y lógicamente tendría que ser de Pedro. Pero yo siempre encuentro una súper buena razón para no serlo todavía. Y así siento que se me pasa. ¿Y cuáles han sido tus buenas razones para no ser mamá? Que me gusta viajar y que quiero viajar y que un montón de lugares que no conozco. Ok. Que, y yo ¿cuántos años tiene, Alison, si se puede saber? 31. ¡Ay, tenés todavía! ¡Ay, las viejas! Las tías. ¿Dónde se sabe? ¿Dónde están todavía por delante, Alison? Sí, pico la tela. Oye, no, mira, yo recién a los no sé cuánto tuve guapo. Ah, ya, entonces viajar. Ya. Viajar. Excusa número dos para no tener hijos. Alison, mande. Que quiero una casa. Si voy a tener hijos, quiero una casa, patio. Bueno, pero eso ya... Y eso, claro. Es eso es con el tiempo. No, porque no ella lo que quiere es tener hijos, pero ya tener listo el lugar para recibir estos hijos. Mira, hay hartos niños que son felices sin casa con patio. Así que eso quiero. Le pones un croma atrás, así como nosotros. Le puedes poner un fondo con el dedo. Nosotros tenemos salga, patio aquí de mentira. El croma. Sí, oye, se maravillan. El croma es una maravilla. Una maravilla de patio. Quiero. ¿Qué más quiero? No sé, en realidad. ¿Quieres saber tu signo? Ponte tú. ¿Quieres saber cómo te va a ir esta semana? Numerología. ¿O qué número le corresponde a tu signo? ¿Y al de Pedro? Quiero. ¿Y a la gata? Quiero. Ya, entonces para eso vamos a llamar a nuestra Barbarita Canal y la vamos a recibir con un fuerte aplauso, Barbarita. Alison. Hola. ¿Cómo se llama la gata? Muamia. 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 Hola, ¿cómo estás? Estoy anotando, vamos a anotar los números de la gata. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, hoy vamos a hablar con Bárbara Canales acerca de la numerología. Número de destino. ¿Te mancha? Drácula te visito. Ya, límpiame nomás. Ya. Hoy día vamos a hablar cuál es nuestro número de destino o el número que nos identifica. Nosotros dentro de nuestro nombre y dentro de nuestra fecha de nacimiento tenemos varios números que van contando un poco cómo somos nosotros. Ya, ¿y cómo nos puede ir aconteciendo en la vida? ¿Te marca un poco la vida o el destino? ¿El número que te toca? El número te marca claramente tu carácter. Okay. En el que vamos a hablar. ¿Y cómo ahora se logra encontrar ese número? A eso venimos. Vamos a llegar a cómo vamos a sacar nuestro número y para eso vamos a sumar una fecha de nacimiento. Ya, subimos la de la Alison. ¿Ya? O sea, no tiene que ver con el signo. No tiene que, no le corresponde un número a cada signo, sino que cada persona saca su número según la fecha de nacimiento, porque cada persona tiene su número. Pues. ¿Cuál es su fecha de nacimiento, Alison Mandel? El 5 del 7. Ah, de julio. De nací en el 83. ¡Patúa! Ok, entonces veamos ya, cómo vamos. Se pone. 7 y 5, el mes, 12, el día, yo lo hago el mes así y el año completo. Oye, Barbarita, ¿podemos poner Barbarita día, mes y año para que la gente que de repente se... Ya, Barbarita, calma, pueblo. No, pero es que ahora lo explico. Pero, ya. No, día, mes y año. Ya, este es el día. Okay. Hoy día este es el mes. Ajá. ¿Cierto? Y este es el año. Perfecto. ¿Qué hacemos nosotros? Este es mi sistema para sumar. Podemos sumarlo de cualquier bien forma. Rápido por lo demás, hay que decir. Sumamos día más mes. Ok. En este caso, 5 más 7 me da 12. 12. ¿Ya? Y ella nació en el 1983. ¿Qué hago yo? Sumo 9 más 1 da 10. Ok. Y 8 más 3 da 11. Ok. Por lo tanto, 10 más 11, 22. 21. Ok. 21 más 12, 33. Perfecto. ¿Ya? Y el 33 se reduce también. Se reduce, porque aquí lo que vamos a hablar es cómo somos en relación a este número. Esto, aquí vamos a contar cómo es la Alison en características. Okay, en carácter. Entonces, esa cifra final siempre tiene que terminar. Tenemos que entre, en un dígito. En un dígito, entre el 1 y el 9. Perfecto. El 33 es un número que existe en numerología. Es un número maestro. Pero en este caso, no lo vamos a utilizar. Okay. Ya podría, nos podría dar alguna. Algunos pequeños unas detalles clave. ¿Ya? Siempre pero tiene al fin, que ser un dígito. Pero al fin, tu número va a ser el 6.
Y si nosotros después nos pusiéramos a analizarla completa, sí vamos a tener que llegar al 3 o al 33. Ok, ¿podemos repetir el cálculo para que la gente que se esté incorporando, ¿no? ¿Qué es mala para la matemática? Sí. Por favor, Barbarita. Ya, sumamos. Ilústranos. Día más mes, en este caso, 5 más 7 nos dio 12. Perdón, te hago una preguntita. Si en el día o en el mes hubiesen dos dígitos, no 0,5, sino 15, ponte tú. ¿Ya? 15. Entonces tendría que sumar 1 más 5, 6. ¿Y al 6 sumarle el 7 o qué? Mira, la verdad es que eso depende de cómo usamos cada uno para las matemáticas. A mí me es más fácil sumar siempre el día y el mes. Vamos a llegar siempre a lo mismo. Sí, el mismo resultado, yo lo vamos a llegar siempre a lo mismo. Perfecto. ¿Ya? Si a usted le es más fácil sumar el 1 con el 5 y luego sumarle el 7, lo hace así. A mí me es más fácil sumar día y mes. Vertical suma, se puede hacer una suma vertical, 5, 7, ¿y dónde pongo el 1, 9, 8, 3? Tenés que sumar. Acá está el monito. 10, 8, ¿así sería? ¿Se podría o no? Pero es que, en el fondo, hay oiga, todas las frescolinas están mandando su fecha de nacimiento en Twitter. Aprendan a sumar. 15. Aprendan cómo lo está haciendo Barbarita. 9, saque 1. Su cuenta. Yo siento que este sistema que les estoy, para mí, enseñando, es lejos lo más fácil. Ok. Porque la gente, cuando ya empieza a reducir desde antes, habitualmente se enreda. Ya me enredé. Te enredaste, ¿viste? Lo dejamos así. Entonces yo por eso... Permiso, ¿ah? Vamos a... Para que no se enrede nuestra... Voy a limpiar un poquito aquí para que no queden dudas de nuestra enseñanza. Ya. En este caso, entonces, teníamos día, mes, el año sí, para mi gusto, como son 4 dígitos, yo lo divido, o sea, en el fondo lo separo en 2 y luego lo sumo. Perfecto. Y luego sumo esto de todo. En este caso, entonces, nos dio 33, 3 más 3, 6. Y eso es lo que vamos a contar hoy día, cómo es el número 6. Perfecto. ¿Ya? Pero vámonos del 1. Pero vamos a partir, obviamente, del número 1. Ya, yo ya para que todas las que ya sumaron y llegaron al 1, vamos a contar cómo es el 1. Yo soy 1. Tú eres 1, bueno, ¿cómo es yo el 1? Yo soy 1, así que vamos a empezar a contar un poco cómo es el 1. Atento. El 1, como bien el número lo dice, una persona completamente individualista. ¿Ya? Hay que partir diciendo que somos individualistas, son independientes, bastante líderes y prácticos a la hora de realizar cosas. ¿Ya? El número 1 es aquel número que tiene todas las herramientas o tiene todos los elementos para hacer las cosas en la vida, ¿ya? Pero necesita de repente un poquito más de empuje para partir. Ya. ¿Ya? Ese es el 1, para que entonces queden claros, individualista, independiente. Las debilidades y las fortalezas del 1. Bueno, obviamente como debilidad es egoísta. Ya. ¿Ya? Es bastante egoísta. Es bastante egocéntrico, también es una debilidad y a rato es un poco la ambición, cuando yo digo, pero esta ambición que de repente es un poco fuerte, no la buena, pero tiene la ambición. Ahora también tiene de la buena y de la mala. Es que yo, para mí, la ambición siempre es buena, pero cuando se malinterpreta o se mal trabaja, de repente es mala. Claro. Cuando haces daño al resto, en el fondo. Cuando haces daño al resto, ya es mala onda. Cuando tú pasas a llevar los valores de otras personas, ya es mala. Exacto. Y otras cosas, los valores. Lo importante siempre, hay que decirlo, es que el número 1, igual, señora, es usted un número líder. O sea, usted va a mover más. Follow the leader. O sea, sí. Perfect. O sí. Vámonos con el número 2. Vámonos con el 2, que es lo opuesto a el número 1. Oiga, hagamos una cosa. Antes de ir con el 2, vamos a volver a hacer la suma, pero antes nos vamos a una pausa comercial. Así que lápiz y papel, volvemos con la suma del 1 al 9, los números según su fecha de nacimiento. No se cambie. Ya volvemos. Aquí estamos de vuelta con Barbarita Canales. Aprendiendo a calcular. Oye, vamos a ir alero. Dependiendo tú. La lupa y la lupa. Oye, Pablo Reyes nos pregunta: si nací en octubre, ¿sumo el 10 o considero solo el 1? ¡Barbarita! ¡Perdón! Él hace su cuenta, su sumatoria, y al final le da 10.
No, 10 es 1 más 0, que claro, es 1. Sí, la regla, los números que vamos a contar es del 1 al 9, porque estamos hablando de características, cómo somos. Oye, quiero recordar de nuevo la suma para que quede bien claro, si que ahora quiero una fecha de ustedes. Yo. Ya, vamos. ¡Ah! Nunca sabré. Cuéntelo, cuéntelo. 11, no, perdón, 13. Voy. Del 11, es que quería sacarme unos años. Sí, ya. Sí, la verdad, del año 1976. O sea, ¿cuánto cumples ahora? Perdona que te haga esta pregunta tan directa. ¿Tú qué hiciste decir tu fecha, eh? Nadie te habló. 38. Ya. Ya. 13 más 11. Rápido. 24. 1 más 9. 10. 10. 7 más 3. 13. Perdón, que quiero participar. Mi mamá me lo dice. 23. 10 más 13, 23. Entonces tenemos 24 más 23, que nos va a dar 47. Mira, aquí se va a provocar... Doble número, porque 4 más 7 es 11. Número maestro. Por lo tanto, se suma. No, tenemos que volver a reducir. Claro, y queda en 2. Y queda en. Perfecto. No. Oiga, tiene que hacerlo con calma, si es mala para las matemáticas. No vaya a pensar que tiene características que no tiene después. No digo en la casa que. Pero yo siento que esta forma es bien fácil. Es súper fácil. Es bien básica. Por eso que no trato de enseñar, porque hay veces que la gente va uniendo, pero termina siendo de repente un poco más complicado. Fácil. Día, mes. Y después usted le suma el año. Y justo el rápido. Mira, justo el 2 ya. Pero rápidamente déjame volver a retomar. ¿Cómo eran los uno? Bueno, uno, okay. Si usted era uno, recuérdelo. Individualista, líder, práctico, su debilidad, a lo mejor un poquito egoísta, un poquito egocéntrico. Quito. ¿Ya? Vámonos al dos. Completamente opuesto, obviamente, al número uno. Son los fieles, socialista, los sinceros, los aventureros, los que necesitan ser guiados. ¿Qué quiere decir esto? El dos necesita vivir en pareja. No puede estar solo. Esa es una debilidad. O sea, la soledad es terrible, le complica. Oye, oh, WhatsApp ahí, papá. Oh, es una cosa de loco. La soledad le complica. No quiere decir que no tenga tiempos de soledad, pero hablamos de soledad de pareja. ¿Ya? Son un número obviamente social y como un buen número par necesita vivir en par. Ok. ¿Ya? Vámonos al 3. No, pero yo soy todo el número. Oye, confórmate. Soy una persona. Yo encontré que era súper importante lo que lo todo en la noche y listo. Eso. Listo, no eres. Pero eres una persona fiel, eres una persona sincera. Eres emocional. Quiero volver a escuchar. Ya, vámonos al 3. Ya, vámonos al 3. El 3 es un número que le gusta la buena vida. O sea, le gusta vivir bien. Gente muy apasionada, gente dominante, gente un poquito desordenada. Gente que le gusta vivir en familia. ¿Alguien me llamó? No, pero es que no soy 3 ya. ¿Y usted no es 3? 5. A 5, todavía no llegamos al 5. Gente que le gusta vivir en familia, ¿ya? Hay que decir también que son un poquito desordenados económicamente y también caen en esto de un poco de la ambición que yo contaba, que es un poco la idea de todos los números impares, ¿ya? Que ese es como el lado negativo. Claro. Que son ambiciosos, malas. Pero un día sábado puedo estar sola y no molesto a nadie. Como la Janine que anda whatsappeando toda la noche. Sí, hay que decir que el número 3 es un número full creativo. Eso es súper importante porque son los creadores de muchas cosas. Siempre los que comienzan. ¿Ya? Vámonos al 4. Y llegamos a otro número par que también, a ver, lo quiero explicar. Pero en general los números pares tienen que vivir en par. Es como la generalidad de los números pares. O sea, les cuesta estar esto de la soledad. Uno de sus lados negativos es no poder estar en pareja o les cuesta la parte de la pareja. Por eso cuando usted se hace, usted un 2 y le cuesta esto de conseguir una relación estable, entienda que es porque su necesidad es vivir. ¿Busca gente par? No sé, mis pares. Busco mis pares, digamos, una relación. Yo tengo la sensación que no. Ah, ya, necesariamente. No necesariamente. Otro día vamos a contar un poco cuál es, que es compatible con quién, ¿ya? Ese fue. Ya vámonos al 4. El 4 es el número... Fiel, completo. Estos son como los perros. Fieles, leales. Son gente segura, de mucha confianza. Seguros consigo mismo, que eso es súper importante. También son prácticos, porque son números racionales. El 4 también es un número racional y bastante conservador. Ellos tienden a llevar la vida por un orden, por una lógica. No son de romper muchas estructuras ni romper muchos los esquemas. ¿Ya? Cuadriculado por el 4. Cuadrado, completamente cuadrado. ¿Ya? Llegamos al 5, Antonella.
Vámonos al 5. A ver si a la gente le suena que eso no es la Antonella. A ver, veamos. El número 5 es el número de una personalidad en general fuerte. Tienden a ser los protectores de los animales. ¿Ya? Son un poquito más impulsivos, son inquietos, gente que necesita mucha libertad. Esto no quiere decir que no necesite estar solo, Antonella, pero sí necesita que no lo ahoguen, que no lo presionen, necesitas esto. El número 5 también es un número bastante de artista, son habitualmente de gente poeta, muy buenos para escribir. Para que lo sepa. Ese es un dato. Creo que ahí está mirando de aquí. Ese es un dato. Ya, ya está bueno. Vámonos con el 6. Vámonos con el 6. Atenta, que es su número. Alison Mandel. El número 6 es el número de las personas humanitarias, de las que siempre están preocupadas de cómo está la persona que está al lado. Es el número del amor, digo yo, porque es el número que les encanta enamorarse de todo. De la vida, de los paisajes, de las personas. Es verdad. Son eternos enamorados. Por lo tanto, tampoco les gusta estar solos. Son súper rápidos mentalmente. Son precavidos económicamente. No gastan más de... Habitualmente son bastante ordenaditos. Son sí rutinarios. Es un poquito malo. Si hay que decirlo, es un poquito negativo. ¿Ya? Son sociales y habitualmente son bastante domésticos. ¿Les gusta vivir? Soy bastante seis. Sí, eres, es que perfecto. Tú eres tan seis. Soy tan seis para mis cosas. Eres tan seis. Vamos a seguir con el 7, pero antes Janine nos quiere leer algo. Así es. Y es que Paola Rivas nos dice, mi hijo nació un día como hoy, 13 de octubre del año 2005, así que un saludito, por favor, eso a ustedes y a la Barbarita. Un aplauso y un besito para tu hijo. De feliz cumpleaños, muchos besos, mucho cariño. Nos vamos a una pausa comercial chiquitita y regresamos con la segunda parte de eso, los números. 7, 8, 9. Listo. Ya volvemos. Vamos a continuar porque nos quedan 3 números, creo, para terminar. Sí, nos queda 7, 8, 9. Del 1 al 9. Tenemos un desfile, ya es. Pero antes vamos. Dejémoslo ahí, Barbarita. Sí, por favor, permítanme. Partimos ahora en un ratito más y para esto vamos a recibir a nuestra Pamela Heria. ¡Ay, qué lindo lo vamos! Última moda y tendencia en ropa deportiva. Y esto es lo que vamos a ver con Pamelita. Si pueden, pueden opinar y venir para acá, nosotras acá. Oye, hoy día justo Sportif de nuevo, porque trae nuevos modelos. ¡Qué linda esa pinta! Pero mira qué lindo, mira. ¡Qué lindo! Comodísimo, alto. Oye, el okay, vamos a ver distintos tipos de patas, de top. Sí, de top, polerones, para que veamos. Y para rubia ahora, para que veamos. Mira qué lindo este. Hola, rubia. Oye, el mismo, pero este viene con capuchón. Qué lindo el morado con esas calzas. Cuéntanos las calzas. ¿Qué tiene de especial este diseño? Mira, lo que pasa es que esto, Charme, es lo único que se preocupa es de los detalles de acá. Forma la pierna. No sé si te fijas que lo hace, lo estiliza más la pierna. Ok. Y lo hace más... más bella la pierna, que se nos veamos estupendas. Si la idea es que se le da forma a la pierna. Escuché una amiga que tenía estas calzas que se le veía la pompa, pero ya como muy acá, pero de loco. Bueno, tiene su pompa, porque tiene el corte de atrás, mira, rubia, el corte de atrás es el corte que le hace que él se vea más maravilloso. Rubia no tiene esas pompas, son las calzas las que le dan. Rubia no tiene nada de pompa, es una persona que te pasó algo déspota. Las calzas están a $14.990. Vamos a hacer un 10% de descuento mujeres primero. ¡Bien! 10%. Sí. Aparte que tienen que entrar a la página Charme Sportif para que vean todos los modelos, todos los diseños. Sí, no se puede. Pero mira qué lindo, ¿viste? Estas son reductoras también. Es como el topcito reductor. Sí. Sí, mira, ¿ves? Es me encanta el... Veamos el diseño adelante. Sí. Ok, mira que tiene como la forma, también la cintura. Lo que pasa es que como es en negro no se ve bien en cámara, pero en vivo como en que vivo se ve la forma de la cintura. En vivo se ve bien vivo, ¿eh? Sí, mira. Oye, sobre todo hoy está día... sanita. No, sanita, hoy día como día lunes, que hay gente que dice, hoy lunes me inscribo en el gimnasio. Es lunes. Pasa por mira los colores, eso es lo bueno. Ahí viene Tamara ahora luciendo una cortita. ¿Cómo estás? Mira que son bonitas las cortitas, ¿te fijas? Ya poniéndole un poco de color para salir del negro. Estas son clásicas brasileras, lo hicieron las clásicas brasileras. Los mismos cortes, ¿te fijas? Así, pero son, mira, no te incomodan nada, los rollitos. Danos la vueltita para ver. No se mueven.
Ah, perfecto. Fija, charm, claro. Todo te levanta. A veces uno no tiene tanta guata, pero el rollo te traiciona. No, o sea, pero, la pretuja. Pero estas son calzas espectaculares que te afirman todo y te aprieta todo. Y aprieta el rollo, sí, que es importante. Pero hace ejercicio por ti. ¿Cuánto cuesta esa? Estas están a 12.990 y la polera 9.990. Esto tiene un sistema acá, te fijas, de ventilación. Dry fit. Exacto, hoy estamos bien. No, sí, es que yo siempre he estado bien, pero sí, te puedo... Mira, estos son para que te puedas... No transpires la piel, entonces eso es muy bueno para que puedas trotar, salir... Perfecto. No, entonces, súper buenas. ¿Nos dijiste el precio de la polera cuánto? 9.990 y 12.990 la calza. Sí. Pero con el 10% de descuento solamente por hoy, solamente por hoy. Primero. Y además vamos a regalar una pista. Vamos a regalar una calza para las mujeres. ¿Sabes para quién? Para las primeras que digan cómo se llama la obra de teatro, esta obra que se presenta el jueves. ¿Jueves 14? No, jueves 16. Jueves 16. A las 21 horas en el Café de las Artes. Eso, ¿cómo se llama la obra? No nos diga usted, vamos a sortear entre toda la gente que nos escribe a través de @mujereslared. Mira, ahora viene rubia, viene con la misma pero una rosada. Mira, mira qué bonita con el polero. Ay, la misma calza, ¿ves?, gris pero rosada. Pero, no, pero esto tiene otro corte. A ver. Otro corte que lo hace ver más levantada aún. Es como las tuyas que tú tienes que son, te levanta mucho. Ay, sí. Y llegan al cielo. Causa un furor. Sí, ¿verdad? Que increíble. Mira, ¿ves los cortes? Todos los detalles te hacen distinta la pierna. Sí, si bien es muy delgada, si es muy gordita, Charme se preocupa de los detalles y de te da charm. Obviamente. Sí. Okay. Hoy por hoy ya ir al gimnasio ya es como un, también es como una actividad social, no ir así que nomás. Te tenés que preocupar. No, tenemos que ir estupendo. Sí. Si nosotros nos gusta, sí, no miren, si es verdad. O sea, si vas en una onda deportiva bien y te quieres cuidar, también es simpático que uno se quiera un poco y se vea bien. Y uno se sienta bien, sí, porque si uno se ve bien, se siente bien, claro. Y uno se siente después. Estas están a 12.990. 100% que tú. Estas están a 12.990. Y el polerón a 5.990. Ay, se le gustó la. No, pero viste que está el polerón. Mira el polerón. Es como el zumba, sí, pero. Sí, siempre tiene que ir con un petito debajo. Claro. Ahí, ¿te fijas? Porque el polerón es abierto hasta que baja. Siempre hay que usarlo con un petito abajo. ¿Qué colores hay en el polerón? De todos los colores. Hay calzas de todos colores. ¿Las tallas? Las tallas también, de la XS a la XXL. El tallaje, como le dicen. Sí, no, y eso es lo bueno, que Charme se preocupa de cada detalle de la pierna de la mujer. Porque lo que decíamos el otro día, yo soy súper delgada, entonces los detalles te hacen la diferencia. Hace la diferencia. Y la diferencia también es que Mujeres Primero regalamos una tenida completa para ustedes, Charm. Tiene que escribirnos en @mujereslared. Luego se hace un sorteo y la pregunta es, ¿cómo se llama la obra de teatro de Alison Mandel que va a presentar el día 16 en el Nescafé? ¿Vamos a regalar una tenida completa o unas calzas? Unas calzas. Unas calzas, perfecto. Sí, unas calzas. Para que quede claro. Esa vez nos preocupamos de las calzas. Te vas a las calzas y para arriba no te pones nada. Ahí sí que vas a llamar la atención, ¿eh? No, pero ahí sí que puede optar por varias cosas. ¿Qué pasa, Tamara? Mira que estamos viendo, qué lindo. Mira las calzas. ¿Te fijas que esto es algodón, sí? ¿Te fijas? Pero sí, esa es distinta a la iguales. ¿Ah? Esa es la que tenemos nosotros. Esa es la que tenemos bonita, qué bonita. Son súper cómodas. Claro, y esta te hace, ¿viste que te hace como un redondito? ¿Tiene un corte distinto? Sí. Mira, a ver si puedes bajar un poquito. Puede ser cualquier movimiento. Este es más sacado. Este es más... Sí. Más... ¿Cómo se llama eso? La gaviota. La gaviota. No sé. Más importado, más rebajado. Estas están a 7.990. 7.990, más barata. Más barata, mucho más barata. Tú puedes hacer una estocada de precio también. Una estocada, Fran Ayala. Ah, perdón, Fran Ayala. Una estocada puede hacer... Ah, mira que se parece a la Fran Ayala. A ver, una... Una sentadilla. Una sentadilla, eso. ¿Ves que ni se mueve? Si porque eso es lo hay bueno. Veces que uno tiene buzos y cosas que llega hasta ahí nomás, entonces uno tiene que no entonces hacerlo, irse a la casa a descansar. Exacto. No, y que te cubra acá y arriba. Y estas también son reductoras. Estas también son reductoras, ¿te fijas? Tiene razón, Alison. Se preocupa todo, que estemos bien, bien preocupadas, estar con bien... Bien firme. Perfecto. Y me gusta que ahora son lo suficientemente anchas como para que tape el brasier deportivo. Todo. Aparte, claro, una lata cuando se te ve el sostén. No, pero tiene un sostén muy bueno, así que lo puede ajustar. Ok, ¿qué pasa, Rubia, entonces? Mira este, qué lindo. Estupendo, mira qué lindo. El polerón es maravilloso. Todo lo hace distinto.
Además, uno es igual al otro. Y los colores son distintos. ¿Qué opinas tú, Alison? Los colores me encantan. Muy interesante. Me encanta. Me gusta eso, que sea bien arriba para que no... Sí, eso es lo que siempre decimos nosotras. Tiene que ser bien alto para que no se te vaya nada. No se te vea el escote del maestro. Exactamente. Oye, el polerón y los colores son maravillosos. El polerón 16.990 y la calza 12.990. Que es el mismo polerón que tienes puesto todo en verde. Pero en otro color. El moradito está lindo. Pero mira qué lindo ese, ¿viste? Y las calzas están maravillosas. Recordemos entonces, 10% de descuento para las que escriben hoy van a la tienda y dicen que vieron mujeres primero. Uno por cada pierna. Patronato 478. Buenísimo. Así que para que vayan, Dardiñac. Y entre todas las personas que nos escribieron a nuestra cuenta de Twitter, @mujereslared, y participaron en el sorteo, entonces vamos a rifar, vamos a entregar a una ganadora una calza cortesía de usted. De Charme Sportive, Patronato 478. Así que ahí la vamos a estar esperando. Vamos a ir después de vitrina al camarín. Oye, un aplauso para mi querida Pamela Geria. Gracias, Rubia. Esta alternativa entretenida, bonita, a la moda, para estar como súper cool en el gym. No, y los colores maravillosos. Sí, hay que aprovechar. Bueno, gracias, Pame. Gracias. Vamos para allá nosotros. Sigamos con los números porque quedamos ahora en 7. Sí. Barbarita, habíamos dejado el 6. Bye, el número 6. No, el 6 lo contamos. ¿Retomamos el 6 entonces? Sí, retomemos. Vámonos con el 7 porque contamos cómo era un poco la Alison. ¿Se acuerdan que hablamos de que ella era amante de los animales, de la naturaleza, que se encantaba con cualquier cosa o se enamoraba de todo? Ya que hablamos de los encantos que tenía el 6. Ella la enamoradita. Ya, vámonos al 7. Atento a todos aquellos que son 7, porque el 7 es un número individualista igualito al 1. Un poquito avaro, por no decir... apretado. Y tiene como una faldita. Un poquito como apretado. Uno, como con la claro. Para... Oye, pero sí es gente muy, pero muy irracional, gente de pensamiento profundo. Sí, ciertos son un poco temerosos a las responsabilidades. Son espirituales y a ratos filósofos. ¡Ay, qué buena! La verdad es que para mí la gente número 7 es un número un poco complejo. De repente cuesta entenderlos. Hay que quererlo entonces. Pero con entenderlo. Porque como que no se expresan. Porque a veces son demasiado profundos para pensar. Y quizás no expresan todo aquello que piensan. Entonces son también muy sensibles. A veces de repente pueden herirse con mucha facilidad. Ah, es bueno saberlo, ¿ah? Es bueno cuando uno tiene como conciencia de esas limitaciones porque las puedes trabajar. Obviamente. Obvio, la idea siempre es tratar de trabajar para no herir al otro. Vamos al 8. El 8 es lo opuesto al 7. El 7, bueno, ya acabo de hacer el cálculo. El link. Pero sé que lo hice al revés porque me tincó que esa descripción era Pedro y después hice el cálculo en mi cabeza y es que... Hizo el cálculo en la cabeza. Eso habla que también es buena para las matemáticas. ¿Eh? Oye, ¿dónde pueden comprar tu entrada? En las boleterías del Teatro del Café y por Tiquetec. Tiquetec, eso es lo que me están preguntando. Tiquetec. Tiquetec. Vámonos al número 8. El 8 son los amantes del placer. Todo aquello que les provoque placer, ellos felices. Necesitan y se dedican en general a la familia. Es un número muy social, de buen humor, también un poquito apretado, por decirlo. Luchan por los objetivos, buscan el equilibrio en general, tratan de lo racional, espiritual y emocional, mantenerlo en armonía. Sí les importa bastante el éxito financiero, por lo tanto, trabajan para ello y son muy buenos comerciantes. Así que si usted es 8 y quiere hacer un negocio, bien afectado. No le gusta el placer, trabaja. Claro. No, además como un número infinito, el 8 costado. Por eso es el número de la armonía. Claro. De equilibrio. Bien. Vámonos con el 9. Número, el poquito 9. Se te mueve. Oye, hay una historia en numerología que yo a veces también la comparto un poco, que esto de ir subiendo de número, o sea, si partimos del 1 llegamos al 9, quiere decir que la gente que, si creemos, digamos, en las regresiones y en las vías pasadas, que el número 9 debiera ser un número un poquito más sabio que el 1. Como ¿ya? Más evolucionado. Porque en el fondo ha ido evolucionando y ha ido aprendiendo de cada número. Eso es como un datito, o sea, para la 9. Estos números están más evolucionados. Debieran estar muchísimo más evolucionados. Ya, vámonos con el 9. El 9 son personas bastante exitosas. Un poco lo contaba el 9, ya llegamos como al éxito. Son brillantes, cambiantes a rato, muy pero muy atractivos para el sexo opuesto. Estas son gente que uno los mira y siempre provocan cosas. Okay. Queridos, abiertos de mente, muy idealistas, independientes y en general muy preocupados de todo lo que es la comunidad. Mi sobrina Colomba que me está viendo es
es 9. Es un número, es un número, es un número bastante espiritual, bastante maestro. Perfecto. ¿Y las cosas sería malas? Lo negativo, claro, si son más evolucionados y van como un paso más adelante que el resto. Yo siento que de repente un poco ermitaño con sus propias emociones. Se preocupa mucho del resto y poco de ellos. Ok, perfecto. Oye, nos preguntan acá en Twitter si puedes rápidamente hacer una suma para la gente que se perdió esa parte. ¿Cómo llegamos al número finalmente? Sumábamos día, en este caso 13, mes 11, o sea noviembre. Okay. Sumamos 13 más 11, que nos va a dar 24. Uh-huh. Aquí teníamos el año, que era 1976. 1 más 9 nos daba 10, 7 más 6 nos daba 13 y 10 más 13 nos daba 23. ¿Qué hacemos? Sumamos el año, que la suma del año nos daba 23, con el día y el mes que nos daban 24. 24 más 23 nos daba 47, número que reducimos a 11. Como 11 todavía no está dentro de la numerología, dentro de las características, llegábamos a 2. Y ya que estamos en 2, una amiga aquí en Twitter nos pregunta rapidito el 2. Porque se fieles, amantes de vivir en pareja, recuérdelo, no puede estar sin estar en pareja. Fieles, un poco aventureros. Perfecto. Eso para el mismo... Oye, nos decías que finalmente se tiene que sumar el día por una parte, el mes por otra parte, el año por separado y a partir de allí vamos cruzando abajo los números para sumar, ¿cierto? O sea, solo vamos a sumar día más mes y después que llegamos a la suma de los números del año, vamos a sumar los números del año con el día más mes. Ok, pero el año no se puede sumar como 1 más 9 más 7 más 6, no. O sea, sí, ¿sí? Pues se suma, pues 1 más 9, 10, 7 más 6, 13. Y se vuelve a sumar. 23. Ahora, si cada persona lo suma, en vez de que yo lo divido en 2, lo suma el tiro a 4. Da lo mismo, ¿no? Da lo mismo con la forma que todos los caminos llegan a Roma. Todos los caminos llegan a Roma, pero cuidado que de repente cuando empezamos a reducir desde arriba nos podemos enredar y complicar. Por eso esto es la más fácil. ¿La diferencia entre los números pares y los impares? Yo diría que los números pares tienen una necesidad imperiosa por vivir en pareja o es su anhelo o es su trabajo, tienden a ser. Los números impares tienden a ser un poquito más independientes, un poquito más egoístas. ¿Y recomiendas que un número par se junte con otro par? Para que les vida sí, sea un poco sí, más liviana. Obviamente, claro. Obviamente. Ahora el equilibrio siempre está el par con el impar. Para que la ABP funcione mejor, ponte tú. Rocío Barrientos se ganó todo lo que es la calza para ir al gimnasio. Cuando se agache no se le ve el escote al maestro. Así que es el sorteo que hicimos. Así que gracias por todos los que participaron en este sorteo. Vamos a seguir haciendo sorteos para que participen. Alison, que queremos agradecerte también por habernos acompañado esta mañana. Éxito en gracias, tu obra. Tenemos que hablar. Este día jueves. Este día jueves a las 21 horas en el Nescafé de las Artes. Así. Tiquetec y en las boleterías. En las boleterías del teatro. 9 de la noche. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Gracias por hacer maravilloso este lunes. Por favor, nos encontramos mañana con la Yanina, que es Mujeres Primero. Una sorpresa mañana. Va a ser calor, así que desnúdese.